Hola Kino, hola Garbanzo, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué se cuentan? ¿En qué van, muchachos? Ay, ya, me acabo de dar cuenta, tenía muteado eso. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo estás, Garbanzo? Hola Kim. Denme un segundito. Se requiere hacer cositas. Google Meeting normal. Partíamos. Agora sin filio de puta, ¿cómo está, muchacho? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Así un español. ¿En qué andan, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo está su tarde? Yo estoy contento. Yo hoy estoy contento porque tenemos doble stream. Tenemos el Fortnite con los muchachos. Pero más tarde vamos a tener básicamente el final del Need for Speed. Así que no sé si voy a cortar para comer o si sigo de largo. Anda todo bien, tu mono intentando en el carro golf. ¿What? ¿Da foquito? ¿Compurendo? Uy, dame un segundo. Acá tengo que sacar la waifu. Luego para sacar lo de las muertes. Tengo que sacar el missing galleta, lo voy a sacar también. No, porque está bien. Tengo el rating por acá. Ya tengo el rating grupal. Acá. Listo, les voy a poner muchachos acá. Los muchachos, acá estamos. ¿Querés que pase? ¿Querés que pase el canal? No, no, está bien, no problema. Bueno. A ver, déjame ver, a ver qué más me falta. Creo que estamos todos ya. Hola, Roberto. Hola. Está muteado los muchachos. Pero bueno. Ojito el Angelo con el Willcito. Sí, Arce, me estoy con Angie Lobo. Vamos a estar jugando al Lego Fortnite. Toca Lego Fortnite. Y más tarde voy a tener el Need for Speed. Así que vamos con el Fortnite. Sí, vamos a jugar Fortnite, pero el Fortnite de Lego, ¿viste? El de... Perdón, es que soy mi habladora. No, no pasa nada, Navi, no pasa nada. Se comprende, está todo más que bien. ¿Qué onda, Navi? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. No, todo tranqui acá, por suerte. Ahí en plan modo zombie, me levanté tempranito. Así que let's go. It's me, Mario. Las mujeres con pelo violeta o negro, ¿qué es negro? Sí, chicos, mañana termina el Ah, año. ese. Ah, vale. Vale. Me encantan ahora una rubia. Yo ahora mismo soy rubia, en plan de bote, porque mi color original es castaño oscuro. De hecho, por eso me empecé a decolorar y todo, porque no me gustaba mi color natural. Mi Bueno, color hermana. negro, Hola, mi Ian, ¿todo favorito. bien? Suel. Chiqui, chiqui. Chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, Dubi, dubi, daba, daba, mágico, mis mágica, mi rum. chibi, boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Nunca he jugado un juego de Lego, así que esto va a ¿Nunca ser jugaste un raro. Lego? ¿Hola? Totalmente, Nunca. imagino. Hola, he venido. Oh my god, es ¿Has Angelo. venido? Hola. Buena. Buenas, ¿cómo está ¿Qué cena ayer Angelo? comiste, Vamos a ir presidente? tirando. ¿Quién va a crear el mundo? ¿Les parece si lo creo yo? Sí. Le Va, va, venga. va. Venga, perfecto. Vamos a jugar A ver mundo. cómo ¿Crear nuevo funciona esto. mundo? No me va a meter de una al tutorial, ¿verdad? No sé No, si no, no siquiera hay hay tutorial. tutorial. No, no, no hay tutorial. Tú te metes en el mundo y ya, pues, tienes que saber, Nuevo ¿verdad? espacio de Si mundo, no sabes, seleccionar. te come un lobo. Pero no pasa nada. Nievecita. Va a ser un mundo super de survival. Exactamente. ¿Os gusta lo de mantener el inventario? Es que a mí me gusta lo de mantener el Está inventario. bueno. Sí, ¿verdad? Sí, Lo decía por estamos. dejarlo activo, sobre todo para Dara, que es la primera vez que va a entrar, y Dale. eso facilita las cosas. Sí. Gracias. Mundo 2. Para ver. Ah, no puedo cambiar la configuración una vez que lo cree, ¿no? Creo que no. Creo que no, dale, dame un segundo entonces. Ya, crear mundo nuevo. Crear. En un espacio de mundo, sí. Ahí. Dijimos, survival.
Enemigos sí, hambre hola, sí. Hola, Romeo. Besito la frentota. Michin, te pregunta algo Swell. Uy, ¿qué dice? Escucho. Dice, el reactive de Missing no es el de... Espérate. Coño. Boy Kisser, ¡ah! Sí. You like kissing boys, don't you? Eso sí. Sí. Te lo confirma Missing. Sí, lo es. Es que sí me gusta. Este reactive no lo hicimos porque tuvimos una collab muy homosexual junto con Cleve y otros VTubers que se consideran fanboys, así que sí. Bien, mantén, dijiste, inventario entonces que no se suelte, que se mantenga. Bien. Buena señorita Libélula. ¿Dijeron algo? Daño por temperatura. Daño por temperatura. Dime. ¿Te tengo en el Epic? En Epic creo que sí, ¿eh? Por el Fortnite. A mí me suena, me quiere sonar. A ver, temperaturas. ¿Temperatura activo, sí o no? Sí, puedes dejarlo. Yo lo dejo todo activo porque no complica mucho la cosa. Menos lo del inventario. Que, exactamente. Dale, venga. Buenísimo. Déjenlo. Dale. Sí. Ay, mira. Se puso el overlay del Valorant. Bueno, invitar amigos. ¿Qué tengo acá? Feliz año, Romeo, para ti también. Invitaciones de amigos. Ay, ¿sabes qué? Creo que te tengo en Epic y no en Fortnite. Ah, puede ser. No, bueno, no. Uy, sí. Se creó el mundo. Dame un segundo que. ¡Hola, Jin! Besito a la frentota. Por cierto, ¿cómo escucháis a Angelo, a Missing y a Tief? ¿Cómo lo escuchan los chicos? ¿Le escuchan bien? Missing eres Missing File tal cual. Sí. En el. Vale. Sí, dame un segundito porque es como que dije, bueno, es que puse crear el mundo, viste, ahí, y es como que el juego se largó solo. Me había olvidado que acá una vez que mandaba ya se quedaba. ¡Me han dado una banana! Ay, verdad, los regalos, que no lo he abierto. Hay regalos de Fortnite. Yo saqué un árbol. Un personaje que es un arbolito. Que es muy lindo. Pensando en Fortnite te puse de verdad, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Me muero. Y el árbol no lo tenía. Pero me lo han multado, Yes. Lo voy a equipar el chocolate. Ángelo, una banana. Madre mía, me encanta. Vale, ya lo tenemos. A ver, voy a hablar. No Navi... se escucha el juego, ¿verdad? Los muñecos de agua están buenos. Tú ya eras Navitrana 99, ¿no? Sí. Listo, venga. Li. Dame un segundo, niño. Escucha el juego. Venga. Pase de batalla. Ok. Jugadores. Invitar jugadores. Ángel. Salí allí. Las opciones. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me hace gracia! Navi. ¡Sí soy! Invitar. ¿Y dónde se puede ver lo del árbol de Navidad? O aquí ya no hay. Creo que tengo que salir del mundo y lanzarlo desde el grupo. Ahí está. Sí, Emma, grama, no hay problema. Yo igual te digo, no juego mucho Fortnite, pero no hay problema. Entonces tengo que salir del mundo y agregarlo desde ahí, ¿no? Porque es como en plan, decía invitar, hacía clic y es como, no sé si ahí se agregaban o qué. Para ser sincero, yo mucho Fortnite no sé. Bien, denle un segundito ahí que carga. Tiki Bricky Stalker, mezquila así se calienta con arroz con leche. No, Deciri. Actuar así. Bueno, vale, yo. Ahí listo. Ahí le puse listo. Cuando estemos todos listos, que le va a cargar. Venga. Venga. Falta Tara. Tara. Ah. Tararara. Tararara. Su skin. ¿Por qué no se pone el Lego Fortnite en categoría? ¿Qué hay que poner? No, no es Fortnite. Es Fortnite. Es simplemente Fortnite. ¡Ah, es Fortnite! ¡Tal cual! Sí. Yo no sé si Fortnite, porque no le dejaron, pero no hicieron categoría aparte. ¡Ah! Como está dentro de Fortnite. Sí, TFT está dentro de LOL, pero tiene categoría. Es que no lo sé. No sé, es una cosa rara. No la entiendo, pero bueno, en fin.
Tuvo que hacer una promoción, una cosa así. Tal vez Twitch todavía no les dio la categoría. Porque puede ser que sea como en plan... Bueno, sí, pero sigue siendo Fortnite. Sí, puede ser. Ostras, pero mira que salió en los Game Awards. O sea, ya podían haber hecho una categoría. A ver, sí. O sea, le dieron mucho por culo con ello. No es precisamente un indie, pero yo qué sé. Algo tiene que haber. Claro. Vale, empezamos. No, empezamos. Mira qué bonito. Tenemos la montaña nevada. A ver, yo soy un hombre planta. ¿Dónde? ¿Por qué eres hombre planta? No sé. ¿Qué es esto? Ah, es una gallina. ¿Ustedes les cargó? Dale pat pat a la gallina. ¡Ay! ¡No, gallina! ¡No, gallina! Ok. Bueno, gente, voy a abrir un hilo a Angelo. No puede ser. ¿Qué te dice el Angelo? No, gallina. Pat pat no. Madre mía, no se puede fiar de los hombres. Te la meten por detrás. Estará, por favor. Buah, chicos, están lejísimos ustedes. What the fuck. Pero, ¿viste? No, o sea, es mundo nuevo, Missy. Es mundo nuevo, sí. Y sin embargo te spawneó. Joder, qué raro. Sí, me spawneó lejísimo. Calabaza, pa' mí. No te veo siquiera. A ver. ¡Hola! Sí. Yo creo que es un bug, Missy. No puedo desplazar el mapa hasta donde estás tú. Es un bug, estás como fuera del mapa. ¿Qué es ustedes esto? Están fuera del mapa. ¿En qué, mapa, ¿en qué zona del mapa le ustedes? ¿Menos cuánto? Menos 2, menos 4, 68. Bueno, menos 2, 58. Yo no sé lo que ha dicho, pero sí. Menos 1, 63. Pues bueno, vamos a hacer el viaje a conocer a Missy. Venga, let's go. Qué raro esto. Bueno, no he participado en muchos mundos del este. Yo es mi primera vez. También, yo me sorprendí a mí no estar ahí. Es como, ¿por qué están lejos? Bueno, al principio, ¿dónde están? ¡Mira, hay caca! ¡Hay mierda! ¡Qué guapo! Para mí. Grita dado con la clave. Missing le hace honor a su nombre y está perdido. Claro. Es verdad, está Missing. El objetivo del juego. Joder, Black, tienes hambre. Y yo es como, no. Alto. Cuidado. ¡Hay arañas! No sabía. ¿Cómo? Me acaba de matar un león. Un león. ¿De dónde estás? Estoy en una punta del mapa y estoy en la otra, creo. No hay araña, claro. ¡Sí! ¡Fue de Animal Crossing! ¡Ah! ¡Yo voy a salir pitando! Tienen que haber un mundo nuevo por las dudas, a ver si puede ser porque como... No estábamos si no, juntos. Venga. Dale. Si quieres, vamos a probar. Dale, vamos a regresar a la sala. Si no, volver sí. a salir del mapa y volver a entrar. Es un lobo, es una araña. No. Dale. Se escucha todo correcto. Bien, perfecto. Gracias por confirmar, Pati. Todo bien, todo correcto. Aquí también, ¿no? Se escucha bien. Vamos a... Y sí, lo que dice Dizzy Marty. Código Angelogo en la tienda de Fortnite. Eso. Mira, apoyo a un creador. Tengo nada. No, nada no, por favor. Angelogo. En apoyo a un creador, por favor. Ahora sí. La tercera es la vencida, dijo. Y ya vamos por la quinta. Crear mundo nuevo. A ver. No es espacio de mundo. Sí. Dijimos todo menos el inventario. Entendido. Dara se ha cambiado de skin. Ah, vale, ha vuelto. Qué grande el Dara. Se queda de Metara. Había arañas. Venga. Código Carpoto. No, código Carpoto no existe, Carlos. Código Carpoto. Me encanta cómo tiran los prohibidos, pero está muy bueno. Sí, la han hecho ahí, la animación de baile. Súper bien. Qué gringue los bailes, ¿no? Y si está súper bien hecho. Bastante bueno. El Lego se mueve súper bien. La verdad que sí. Están bastante bien armados. Están re bien armados. Dios. Venga.
Vamos a ver. Venga. Se puede. Bandita, se puede. I believe in you. Venga, bandita. Y si no se puede, le pegamos al Ángelo. ¡Dale por el palo, Rudy! ¡Se hace un montón! Ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ah, mira, faltaba la bomba. Ahora sí. ¿Qué le pasa a esta loca? Habla. Acá con bombardero brillante. Vete. Venga, pam, empecemos pa, el farmeo. Pa. A farmear. Venga. ¿Qué me robas? Ok. ¿A dónde estamos? Mira, hay playas. ¡Hay vaquitas! ¿Puedo quitarse la vaquita? Vamos a la playa. Hay que bañarse. Ah, como Cleve. Sí. Está a punto de decir eso. Acaricia a Cleve. Solo voy a decir eso. ¡Mazorcas! Yo espero que a nadie, Pati. Yo espero que a nadie. Venga. Mapa. Bueno, pues yo lo conozco. Es lindo mapa, es linda zona. Sorry, Rudy. I don't speak Arabian. So, will you speak English or Spanish? Thank you. La aldea que la inaugure Missing, ya que es su mundo, ¿vale? ¿Qué cosa? Vale. La aldea. Hay una construcción, ¿no? Que la pones y inauguras que todo ese espacio sea la aldea inicial. Ah, bueno. Por así decirlo. ¿Les parece? O sea, sí, yo sigo a ustedes, chicos. Mi conocimiento de LEGO Fortnite es tan amplio como mi conocimiento de Fortnite. O sea, nulo. Me ha matado un lobo. No. Estoy viendo una araña por ahí corriendo. No me está gustando esa de ahí. Que mete el lobo. No puede en un ser. Es una araña saltarina, que es lo peor. Ay, Dios, no, es que sí son bastante heavy las arañas. Tengo hambre, pues me como una mazorca. Ahí está. No puede ser. Y me falta como un. Y puedo construir una fogata. Pues la voy a construir. Ok, construyela. Ahí está. Dale. ¿Dónde están? Aquí. Dos recetas de construcción. Banco de fábrica. Ah, eso sí, hay que hacer el banco. Acaricio a la gallina, me da un huevo y después la mato y me da su carne. Esto es increíble este juego. Venga, gallina, déjate matar. Joder. Unas trocas. Qué linda la cara. Estúpida gallina. Ah, ya tengo mente. Tara, ¿no la has defendido antes que iba a abrir un hilo? ¿Cómo que estúpida gallina? Eso. No, nada, yo no decía nada. Ah. Pues acaso, mira, para esquivar las funas son todas rápidas. Acá no, Raku diría que son mentirosas, pero bueno. Sí, típica al Raku, la verdad. La más mentirosa cara. Exacto. Bueno, ¿dónde está la aldea todo esto? Tienes que hacer un A ver, sí, con la Q. Ah, con la Q. Tienes que hacer construir... yo la fogata acá. Sí, la tengo que hacer yo en un lado. ¿Dónde quieren? ¿Quieren irse acerca de la playa? Oye, pues estaría gracioso. Casa en la playita. Sí, no. Eso. Ok. En un lado plano, ok. Wow. ¿Dónde está Nita? Bajemos por acá. Destruyamos esto. Nita. Es el pollo, dice Marty, el pollo. Pollo. Mira, yo hay un buen lugar en la playa. Tenemos. ¡Hay caca! ¡En caracolito! Hay un bicho. Ah, sí, cuidado. Pero este bicho... ¡Qué lindo, caracol! Pero este bicho... Cuidado, que el caracol es pequeño, pero matón. Sí que es matón, ¿eh? Ahí va. Pégale, Tara. Comprensible, tenga buen día. ¿Qué bicho? Demuéstrale quién manda, Tara. Linchémoslo. Eso. ¡Buah, me ha dejado medio corazón! En fin, a comerme una calabaza. Que vale el burger. Eso.
Creo que ¿cómo Scorpion se llama esa canción? ¿Esta o la de antes, Carpo? Porque esta es la de Chinozo. Ok. La armamos allá. Arriba, puedo apuntar, pero. Ah, sí, ahí que hay más suelo, ¿no? Porque aquí se junta mucho con la montaña, entonces. Claro, sí. Por eso. Ahí tenemos más bases, sí. Vamos para allá, venga. ¿Qué más que? Está Luchito, vení, vení, vení. Si estamos acá abajo en la playa. Sí, sí, estoy yendo. Pasa que respawné por eso. La venga, anterior venga. Dice. Ah, la de Unison Square Garden. Carpo. Yo lo sigo. Bueno, creo que nos robaron el lugar. ¡No! Está ahí el dinosaurio bicho raro ese que es tan fuerte. ¿Cómo un dinosaurio? Bueno, es como un bicho. Bueno, típica. Es un Hunter. Digimon raro, seguro. Sí, parece que es un Digimon, la verdad. O un monstruo de Monster Hunter. Ah, ok, gracias, King. Sorry, I don't speak. Sorry, I can't speak Arabian. No. Es verdad, po, del Monster Hunter. Yo creo que si pasamos de él y nos atacamos. O del Gormiti. Nada, ¿no? O del Gormiti. ¡Corran, muchachos, corran! ¡Mamá! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. Está escupiendo cosas raras. Se viene a por mí. Mami. ¡Apuñarlo por mí! No sé si no le quise, pero quise escapar. ¡Hala, hala! ¡Pero que está tirando mierdas! Sí, sí, quiere matarnos, claramente. ¡Hala, el cangrejo! Macho, macho. Vale, pues yo creo que aquí estaría perfecto plantarla, ¿no? Porque tenemos bastante sitio. Sí. Lo único es el bicho, pero bueno, no pasa nada. El bicho se acabará bicho yendo. Forma parte de nuestra matando imaginación, no pasa nada. A ver, si te vas a pensar, el bicho defiende la casita. ¡Se ha muerto el cangrejo! Porque ha rodado hasta el agua. Y cuando se le ha cubierto. ¡Buah! Increíble. Ahora tengo caparazón. O sea que el cangrejo es otaku. Ah, dame un segundo, ¿vale? Vengo ya. Como o yo. O sea, confirmamos que el cangrejo de otaku se mueve con el agua. Sí. Es espíritu animal. Sí. Antorcha. A ver. Venga. Puedo hacer el banco de trabajo y puedo hacer la cabaña sencilla. Voy a buscar madera. Y aquí puedo hacer pico. Yo tengo un par de madera. Yo tengo madera igual, ¿eh? ¡Hacha! Quiero hacha. Nos falta la bombardera que se quedó allá, así que dudo que venga. Y el pico también. Quiero un pico y un hacha. Sí. Ok, venga. Pending. ¿Cómo me sientes que armar la...? La fogata, sí, lo sé. Vamos a hacer la fogata. ¡Sí, la fogata hecha! ¿Qué vas a hacer la voz? Rompela y hazla la voz. A ver. Dale. Si viene la bichita. No se puede usar bajo la lluvia. Toma. Dame un segundo, ¿eh? Ahora sí, hago yo una fogata acá. La gran dice de la playa, ¿eh? Listo, acá tenemos el barquito. Hay que hacer una pared, calculo, ¿no? Es un techo. Cabaña simple. Ah, para qué cosa. No, se cae. Cuidado con el tronco. ¿Te parece la caña? ¿De dónde hago la caña simple? ¿Te parece por acá? Sí. Frente, venga, dale. He visto una araña correr y casi me ha dado algo. Vale, ya estoy con vosotros, chicos. ¿Cómo vamos con la construcción? Tenemos madera, nos falta piedra. No se puede usar bajo la lluvia. Ah, claro, por eso está haciendo missing aquí. La casita. ¡Ay, cómo se construye! ¡Qué chulo! Cuidado. Pero, ¿qué pasa con este tronco? ¿Por qué de repente me ha caído un tronco en la cabeza? Ha roto la fogata en la pila. Sí, hay que meterla adentro, pero macho, gracias que se ha roto. Hola, Yadeli, ¿qué tal estás? A ver, ¿me da leche? ¡Ah! ¿Me da leche? No me da leche. A ver. Muy contenta la vaca y yo eso, pero... ¡Listo! Ya podemos hacer camas. Bien. Importante hacer otra cabaña de estas para meter las camas, ¿no? O las camas pueden estar en la intemperie, no pasa nada. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Puedo hacer otra cabaña de estas pegadas. Mira, ahí está, Plaza del Pueblo, eso lo tienes que hacer vos. Eso es lo que. Exactamente. No, 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 Pati, la aldea la va a hacer Missing. Va a poner la plaza a él. ¿Dónde está la casa del pueblo? Todo. Plaza. Ahí está. ¡Ay, hace frío! Sí, una fogatilla puede ser que estuviera bien. En plan de chill, por aquí me mismo. Falta... Pero bueno, vamos. Me falta madera. Madera, toma, madera. Ok, venga. Todos de acuerdo en el punto de origen. ¡Ah! Voy a intentar soltarlo, ¿vale? Ahí, he soltado madera, ahí está. No, no. ¿Cómo la sueltas? Pues yo la he arrastrado por abajo del inventario y se ha soltado. Supongo que arrastrándola afuera ya como que la tira. Ah. Ahí todo. Bueno, me dice Yam que las camas es para respawn nomás. Ah, vale. Perfecto. Hola, Luz, ¿qué tal? ¿Qué has dicho, Missing? Perdón. Dice Ian que las camas son solo para el spawn, que no... Sí, por eso, como no hemos ido a tomar por culo del spawn, que tendríamos que hacerla aquí, por no sea que nos maten y tengamos que volver andando al culo. Claro. Hay que sacar grafito para sacar la... Así que, vale. Pero supongo que te lo ha dicho porque da igual que la hagas bajo techo o por supongo ahí, que ahí. Sí, que va por ese lado. Vale, pues entonces voy a farmear madera, que hace falta 10 para... Jugar o aldeano por cama. Sí, necesitamos una cama para cada uno. Ay, mierda, no puedo romper. Vamos, lana. Aquí, este árbol creo que sí se podía. Me da un granito. Necesitamos 10 granitos. Guía. Sí, se nota que le sabe. Madera. No, esqueleto, me persiguen y yo voy a puño. Bueno, ¿cuándo va a dejar de llover, coño? Pues sí, la verdad es que... Es que en realidad estamos en Inglaterra, se la pasa lloviendo. Vaya. No me lo podría creer. Hay un bicho calave. Es un cangrejo. Cuidado con el cangrejo, El cangrejo pega duro. Y rápido. Sí, ya veis. ¿Por qué hay personas que no se mueven? Como que sigo trabado. Quedo atrás. No, Pati, que me matan y si me matan tengo que volver a andar. Yo huyo del esqueleto, que total corro más que él, entonces no va a llegar. No sé nada. ¡Hala! Bueno. 5 de 10, no consigo más madera. Yo tengo una madera y tengo un granito. Necesito más granito para construir la plaza. El cangrejo me está persiguiendo, creo, ¿eh? Y el esqueleto también, os lo he traído aquí al pueblo. ¿Alguien los puede matar? A ver. Bueno, en términos de ripiar, se ripié. No, mío. No. Yo tengo una hacha, ya puedo matarlo. El esqueleto está matando al... No me lo puedo creer. ¿A qué? Al cangrejo, se ha puesto a matar el esqueleto al cangrejo y el cangrejo ha matado al esqueleto. Ok. ¡No! Me acaba de atropellar el cangrejo y me ha matado a mí también, Missy. ¡No! ¡Tú! Maté a la araña, menos mal. ¡Maté a la araña! Hola, Patus, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ok, rompí piedritas y saqué mucho granito. Se pueden quemar, no lo sé. Si no, es que nunca lo he Te pueden rompicar las piedras y sacar piedra de ahí. A la hoguera, para ver si nos quemamos, la verdad. Pero, ¿qué cojones? ¿Por qué no puedo pegar? Vale. Bueno, ya tengo todo el granito que necesitábamos para... ¿Cómo se llama esto? Para lo de la plaza. Perfecto. Pues voy a farmear un poco de madera por aquí, ya que aquí hay árboles. Madera. Moriste porque luego Fortnite está rotísimo. Muerto el esqueleto, perfecto. Me compré a Sora en el Smash y al final me compré el Suica. Bueno, eso. Ok. Uf. Lo que me costó matar el esqueleto. Ay, esqueleto, yo a ti no te conozco, déjame. Yo a ti no te conozco. Pero él quiere conocerte, Tara. No, yo no le quiero conocer. Él quiere conocerte, Tara. Que no vaya a conocer a sus muertos, nunca mejor dicho. A sus muertos. Él solo conoce a sus muertos, de hecho. Exacto. Pues que los conozca en más. En plan de... Hola, sí, soy un esqueleto. Esqueletos fríos buscan gente en tu área. ¿Para la menos agresiva? No. ¿No hay daño de caída o sí? ¿Cómo llevan las vacaciones? Sí. Bien, Adrid. ¿Y tú cómo las llevas, bonita? Uy. Muy alto. Cristian de algún campeón. Venga, maderita, venga a mí. Granito.
Yo más o menos. Te mando un abracito. Bueno, he llegado. Llego a fondo, Michin, pero no Navi se escucha. No me he muerto de milagro. Ok, venga. Ya va a salir el sol. Ahí está. Venga, venga, venga. Estaba tardando en que se hiciera de día. Tarda lo mismo que una noche en Minecraft, macho. Uy, gracias. Uy, qué lindo, bonito. Ahora sí. Vamos a hacer Plaza del Pueblo. Voy a hacerla acá, al lado del fueguito. ¿Ahora puedo elegir color y temática? ¡Mi cabaña doble! ¿Cómo que temática? ¿Qué? Ah, no, no, es un icono, es un icono. Vale, voy a ponerme una camita por aquí, ¿vale? Cabaña doble. Ya tengo la cama. Perfecto. Os haría más camas, pero... No, tranqui, me queda, yo me encargo. Voy a farmear. Camas. ¿Cuánto sale cama? La cama la sale... 10. Creo. A 10. Yo me pido la cama aquí. Así en la cama. Vale. Mi cama. Hala, a dormir. Bueno, no había sido mucho en para el acá. Día. Ajá. ¿A dónde tan caro dormían en el día? Dormían de día. Sí, sí, sí. A ver, tú, pesa, ¿qué quieres? Va bueno eso, Patux, ahí estamos. Mejora. Venga. La base, ¿cómo es esto? Deja la estatua del pueblo, te va a mejorar el nivel. ¡Oh! Aldea, nivel 1. Mejora la aldea, a ver, mejora la aldea. Es aldea. Madera. Madera es donde comen las paredes, Nito. 15 madera, ok, venga, se consigue. 15 granito. Creo que tengo para darte. Igual tenemos, ¿eh? Ah, bueno. Hacha del bosque, dale, fábrica. De chill. Hay que buscar ahora cuevas para irnos a farmear bien, bien. Uh-huh. Yo no he visto ninguna. ¿Te puedo hacer cofres para dejar cosas? Ah, pues sí, sí, sí se puede. Ah, tipo, así yo dejo la cueva de almacenamiento. Cofre pequeño, ¿quieres 6 tablones? La aldea. ¿No hay hoces para las plantas? Creo que no. No. Me suena a mí que no. Andor, ni azada ni nada, ¿no? Lecha. No he jugado yo mucho, pero... hay palas. Pero no, una pala. De nivel a... Perdón. No. Ya se me rompió la hacha. A mí el pico. A mí se me va a romper también las dos cosas. 29 de madera. ¿Quién necesita madera? Solo, Iker. Se hace un montón. Bienvenido. A mí sí necesitaba madera. Yo necesitaba madera para hacer la mejora. Las mejores que la podemos ir haciéndola entre todas. No, ni adherir. Me he metido hoy, pero ¿me da tiempo? ¿Me da tiempo o aún no? 15. Me faltan 2 de granito para hacer la mejora, pero bueno, te tiro madera. Granito tengo, granito tengo. Misiones, que debería estar ahí. No sé la madera que has dicho, pero te he dado 13. Listo, listo, listo. Me alcanza. Mejora. Perfecto. Tengo para hacer un aserradero, una parrilla y un marcador de mapa. Venga. Ah, pues la parrilla es cerradero. Me encantaría, o... nunca me aceptan. ¿Qué hago? Ah, perdón, Iker, pero esto es un stream cerrado entre amigos, sí, por sí, eso, vale. Perdón. Necesito madera. Necesito por aquí. Bien, tenemos acá. Y más madera, Navi. Ah, estamos todos ya, ¿no? Sí. Sí. Tendría que hacer la cabaña ampliada. Ya está. Cabaña con porche. Cabaña doble, caña. Ajá. Lanzamiento nuclear en el aire, detectado. ¿Qué? ¿Tienes una cueva? Dale, a ver. ¿Has spawneado la roca esta en el aire? Sí, hay una cueva. No, spawnea en el suelo. ¿Hay una cueva? Dale. ¿Hay una cueva? Si hay cueva, apústatela, ¿eh? Bueno, yo voy a aprovechar, voy a cortar maderita y les traigo chips. Tremenda, gracias. Te agradece. Y como decía Iker, perdón, pero justo es una partida entre amigos, por eso. Nueva receta, rueca. ¿Habéis mejorado el pueblo? Sí, sí, mejoré el pueblo a nivel 2. Ahí está. Sí, porque yo tenía granito, me faltaba madera nomás. Me encanta cómo se ve que estás haciendo eso. ¿Viste? Este como que cómo se agrega, me encanta. Sí. Dice acá, roca para sacártela, dice Ian. ¡Uy, oveja!
La acaricio y me voy a farmear, que hay tres ovejas. No, no te vayas, oveja. Ven aquí, que te acaricie, que no te he pegado ni nada. Ven, no quieres ser acariciada. Quiero al... o a Baldo. ¿Qué pones tú, eres tú? Te doy un abrazo para darte la bienvenida. Gracias por el follow. ¿Puedo jugar? Estamos en collab, Iker. Estamos en collab cerrada ahora mismo. Puedes vernos jugar, pero bueno, hoy es solo para nosotros este mundo. Otro día, si quieres, pues abro mundo yo y os metéis todos los del chat, no hay problema. Bien, bien, bien. Vamos a ir para acá. Tuki. Voy a coger la caca, que nunca se sabe cuándo la puedes necesitar. Sí, la caca va buena, va buena. Luego para el huerto va buena la caca. ¿Te gusta? Ok. No, no, quise de madera. No, un cangrejo no. Venga, 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 venga. Dame un huevo, gallina. ¿Quieres una hostia? Mierda, ¿cómo se esquivaba aquí? ¿Qué está cogiendo, Ansel? ¿Me des? Una casa. Que me des una, que me des un huevo, maldito. ¿Pero es una casa de plano o es una casa en plan? Ah, era el así. Conto para esquivar. Mierda. No, 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 así, así hecho. Justo. Ah, bien. Oye, el cangrejo va bueno porque por donde pasa rodando lo destruye tú y tú coges los materiales. Nunca lo había utilizado para farmear al cangrejo. Navi, ¿no? Deja el cuello. ¡Dame el huevo, mamá, el huevo! ¡Muere, cangrejo! ¡Dame el huevo! Ok, yeah. Necesitaríamos 10 tablones y granito. Ah, puedo hacer tablones. ¿Cómo cuesta matar con el bueno. hacha, eh? Necesito ya una espada. Ah, ¿me matará el cangrejo? No, lo conseguimos. Medio corazón, loco. Ok, aquí estoy haciendo. Voy a tomar los tablones y ya. Ah, hay un amuleto que te da más vida. Espera, ese me suena que lo conseguí. De lo es que buena, buena, buena. Sí, así se crea los cultivos para el fertilizante. Se va nice. Bueno. Vale, voy con materiales al pueblo. Decidme lo que necesitáis y os lo doy. O si hay cofre, lo voy dejando ahí. Vale. Tengo 42 necesito de madera. Necesito unos... Necesito 7 tablones, que ya, los, ya están haciendo. A ver, porque Tara está cantando en su canal, Carpo. No en el mío. Bueno, indirectamente en el mío también, pero... Chicos, ¿le voy a dejar el marcador carnita? De mapa lo pongo. Lo hago, que diga. Ah, bueno, puedes crearlo y si hay una cueva lo podemos dejar ahí. Y ahí venga. Hola, Rafita, ¿cómo estás? Vale, aquí se está creando. Aquí se está creando. Luisito anda carne, jugando vale, Fortnite, he perdido un ídolo. No puede ser. No, estoy jugando con amigos. Y aquí que tengo pala, espada, pero necesito la vara de madera. Vamos a crear otro aserradero, yo creo, porque así podemos farmear los dos ítems que se hacen. Claro, porque se hacen dos diferentes en el aserradero, los tablones y los otros. Dale. Creamos otro, tenemos aquí. En términos de mejoras, bandita, ya hay mejoras. Todo perfecto. Sí, eso puede ser, Carpo. Buah, se me ha roto. Esto también se me va a romper. ¿Y qué es lo que necesitamos para mejorar el pueblo? Nudo raíz, vale, hay que ir a cuevas ya para conseguirlo. Ya el pueblo sin ir a cuevas no podemos seguir mejorando. Vale, perfecto. Rafita, ¿cómo estás? Que las cuevas y las rodeas se guardan en el mapa. ¡Oh! Dice Ian que si rodeamos las cuevas se guardan. ¿Que si rodeamos las cuevas se guardan? Si rodeamos. Ah, en la ubicación en el mapa, pues puede ser, sí. Sí, porque de hecho tengo yo aquí una cueva marcada y otra cueva. Sí, sí que puede ser. Perfecto. Entonces el marcador, la verdad es que no sé para qué nos sirve. Voy a Marcos, no voy a mentirte. Y yo voy a. Ahora voy a dejar Marco, un por supuesto que no. Voy a armar un cofrito yo acá, si ya pueden. Vamos a ir dejando cosas. A ver, ¿qué nos falta? Rueca. ¿Ya está hecha? Ah, no, pero requiere cosas. No, que yo no tengo. Entré, yo no entré para ti. Pero si la descubre alguien con el que. O sea, de cualquiera del server, ya se queda guarda. Claro. Vale, por aquí. Vale. ¿Qué tenemos acá? Son total. Habría son... que hacerle un techo aquí a las máquinas estas para poder usarlas cuando llueve. Pero bueno, de momento, si no vuelve a llover, todo perfecto. Tranqui, tienes que estar armando algo igual ahí. Creo que podemos moverlos para ahí, o si no, yo me armo otra. Me armo otra. Vale, voy a hacer huevos fritos en la parrilla. Que por cierto, podríamos poner también otra parrilla además. Sí, ¿no? Para poder hacer las dos cosas. Huevos fritos y carne, a ver. Yami. Hostia, 30 de... No, no, no. Con una parrilla vamos bien.
¿Pide 30? 30 de piedra va a hacer la parrilla. Ah, la mierda. O sea, que... Bueno. Así es como... No, pero pasta no, Marti. Pasta no. Vale, ya tengo mi huevo frito. Pueden usar la parrilla. Venga. Vale, pico. Tengo miedo de que caiga el tronco, pero bueno. Va a caer. Ah, pues me no. La casa y yo me muevo. ¿Te imaginas? Puede pasar. Listo, acá conociéndolos, no me sorprendería. Si quieren mover las máquinas acá. De madera. Muebles, almacenamiento, ahí está. Chicos, les voy a hacer un cofre. Listo. Lo que hay aquí en la tremenda bola de piedra, weón. Para poder hacer espadas o lo que queráis, ¿no? Dale. Bueno, ¿te rompes ya o qué? Bueno, ahí les hice un cofrito de qué cosas. He visto un bus que si le das a dormir en tu cama y golpeas la macama, te hace la ilusión de que estás durmiendo. Ok. ¡Chicos! ¿Qué pasa, Tara? ¡He traído una bola! ¿Dónde está la bola? ¡Soy yo! ¡Tremenda bola, traigo! La rueda. Y si ruedas ya nuestras construcciones, se rompe. Ya lo sé, por eso. ¿Dónde la llevo? Mira, tienes que ponerla aquí arriba, que ruede y destruya el cofre, la casa, que destruya todo. ¿Vale, Tara? ¡No! ¿Estás bien, Navi? Se ha ido furbito, venga. Tara, tírala al fuego. Vamos a echar un partidillo de fútbol. Tírala. ¡Ya! Vamos ahí, vamos ahí. La llevo, la llevo. Chicos, perdón, pero me gana en la simetría y tengo que poner las cosas específicamente donde va. No, bueno, no, si no, no. Perfecto, no. Vale, vale. Sí, sí, ubícalo todo donde. Ayuda sea. Mucho a mi toque, no te preocupes. Que había varas. Que si había varas. Como por culo la puñetera bola. Con B corta, con B larga. ¿Cogisteis varas? ¿Necesitáis varas? Yo tengo 9, no sé si las cogí yo cuando se rompió, que estaban en el suelo. ¿Queréis varas? Sí, por favor. Toma, te doy... ¿Cuántas quieres? Creo que son 2 para hacer una espada, no me acuerdo. No, creo que eran... Bueno, te tiro 5, toma. Sí, son 5. Ahí está. Yo también quiero varas. ¿Para? Papi, para. Y luego 10 tiene culote, para, sí. Para, sí, la verdad es que se le ve culote. No te voy a meter. Bueno, venga, ahora sí voy a hacerme... Siempre culote, nunca en culote. Siempre culón, nunca en culón. Uy, tremendo. Me voy a hacer un cofrito acá abajo, chicos, para dejar las cosas. Venga. Pues no dame huevos, mamá hueva. No respeto, güey. La mierda me la quedo. Qué raro. Bien. ¿Qué necesitamos para avanzar? Por acá, le voy a dejar... Mira, agárralo una... Madera. Tablón. Madera. ¿Qué es esto? Caparazón. Listo. Yo creo que me voy a comer esta wea. Entonces tenemos acá las cosas acá. Falta mover la parrilla, creo. Si no, déjala ahí. Bueno. Voy a hacer mover un pico. Parrilla. ¿Cómo que 30? Yo te dije. Toma. Vale, no, sí, sí, tengo, tranqui, tranqui. Tengo de los que dropeé la parrilla. Pero es como... Voy a ir a farmear un ratillo. Dale. Que ya la verdad es que se nos acaban las cosas. Sí. Ahí sí traigo madera y pico un poco por ahí. Dale. Yo sí, estoy farmeando. Tendríamos que conseguir... tendríamos que tener todos espada, pico y hacha e ir a una cueva. Ah, uh-huh. También es verdad. Yo llevo sí. Ya. Si os lo termináis farmeando, vamos. Poned madera, haced vara. Una pala. Para que tenga un poco de tiempo. A mí me haría falta la espada. Pues necesitamos vara. Vara corta, necesitas 5 varas de madera. Cuando hagamos vara. Voy. Igualmente estoy consiguiendo madera. Así que. Está haciendo
Bart. Ah, vale, Carpo. Estoy a sacar. Entonces, si no mañana, otro día. 10. Listo, venga. Rómpete, maldita. Piedra. Esta acá. Qué frío. Listo, deja haciéndose 10 varas. Buenas. Qué frío. Hola, Newewi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Todo tranqui? Sí. Me acabo de congelar. Tienes frío. No se guarda ni temática. Cada mundo es único. Por eso el mío, yo no he vuelto a jugar desde que abrí, en plan, para jugar con todos de chill. Lo tengo ahí parado. Escudero azul. Es un lugar donde quedarme. Pero mira mi aldea. Ahí está, bueno. Se puso abajo la lluvia. ¿Pero hay lluvia? Yo no veo llover. Sí, sube la cámara, Ángel. Continuar, ¿quién me pega? Coño, una araña. Dale. No, amiga. Bueno, bien. Escucha, ¿qué hacemos con el escudero? ¿Le decimos que se quede? Sí, hay que hacer una cama, pero... Sí, tienes que hacer una cama y le tienes que hablar. Igual que hay esqueletos. Que le diga a Navi que eres fan. Ah, vale. Tara, dice Carpo que es fan. Ah, pensé que el escudero. El escudero es fan. Oh my God, escudero también es fan de Navi, Tara. Voy a agarrar la vara para hacerme la espada. Ya ha oído Carpo, va a agarrar la vara para darte con la vara, tío. ¿Cómo? Vara, esta está en Navi que duele igual, Esqueleto. Le va a dar con la vara. Caparazón, hilo de seda, marrón. ¡Corre, guatín! Una pala. Perfecta para excavar tierra para la agricultura. Perfecta para meter miedo a los que no trabajamos. Ya. Un hacha. ¿Qué clase de persona no trabaja? ¡Oh, puto esqueleto de mierda, mamá huevo, triple hijo de puta! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Cabrón! Te quiero mucho, Navi. Hola, Dami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En fin. Yo creo que vamos bien de farmeo, ¿no? A ver, 45 y 29, sí. Yo creo que esto en base, hacemos las varas, cogemos espada y ya nos vamos a la cueva. Yo tengo 50, así que... Va. Venga. Bueno, va bueno. No voy a confiar más en los esqueletos. Bueno, nunca confié. ¿Qué hicieron los esqueletos para que no confíes, Navi? Lo insultaste a los esqueletos. Es mal. Me quedé corta insultándole. Bueno, haciéndote sí. Vale, ¿cómo hace para? Ahí en el cajón hay varas igual, Hay unas 9 varas en el cajón, pero mandas armas si quieres. Ya tengo para la esta. Sí. ¿Para la wea? Sí, la wea. Sí, pues fantástico, po. ¿Misión? Dime. ¿Por qué era nada, vi que no tenías vida? Porque me estoy pegando con un esqueleto. Pero le gané. Vale la pena, estaba casi muerto. No, Pati, al final no fui. A ese sitio. Se quedó pendiente, Pati, pero gracias por la recomendación. La próxima vez que volvamos a Madrid, ya iré, ¿vale? ¿Pero por qué no se pudo usar bajo la lluvia? Si está en el techo. ¿En dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La máquina esta. Dice que no se puede. Ah, mira, ahora sí. No sé, se ha rayado. O ha dejado de llover, pero no me deja usarla bajo la lluvia. ¿Y si hacemos una cabaña para poner todas las camas? Sí, eso lo hago yo. Pero si las camas no necesitamos usarlas, ¿no? ¿O sí? No sé, yo pregunto nomás. Ah, yo no creo que como las camas no hace falta usarlas. Creo que no hace falta usarlas. Ah, no sé, es que muramos y por eso bajo la lluvia no podemos farmear. Ah, ok. Es rockeo, pero... No, esa espada corta. No se puede usar bajo la lluvia. Te ha dado también el bug, pero te mueve, te sale y entra y te deja al final usarlo. No hablo de la cama. Uy. Uy. Ah, vale, Pati, vale. Yo a los 5 años. ¡Hasta morismo! Ayuda a Navi. ¿Qué pasa, Navi? ¿Eh?
No, nada, 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 no pasa nada. Tenéis vara aquí para cogerla y haceros espada. A quien le falte espada, que creo gracias. Que... Gracias. Oye, también hay todo vara bien, sacada. Ya está, todo bien. Vale, pues entonces... No, es que me vinieron a pegar y me dijeron que te ayude y me quedé como, ¿eh? No necesitabas nada, que yo sepa. No te había dicho nada, ay, que no. Yo sepa. Por eso me quedé como, ¿eh? No. Bueno, Vamos así, talando. Hay un arbolito allá que se ve muy tentador. Lo agarro esta madera y voy a ir a salir a buscar una cueva para que vayamos todos. Vamos a cueva. Bueno, tenemos aquí al lado una. O sea, por lo menos a mí se me va a marcar el mapa. Sí, hay una cerca. Vamos a esa si queréis, cuando tengáis todo espada. ¿Tara tiene espada? Sí. Vale, pues entonces... Vámonos para venga. Vamos a la cueva. Chill, vamos a la cueva. Vamos a la cueva. Voy a buscar un hacha y... Venga, la cueva está arriba de esta montaña. Acá. Así que por aquí sigue subiendo. Voy a poner el modelo aquí para que veáis lo que tengo en las manitas. ¿Tiene antorchas? ¿Listo? Uy, pues no he hecho antorcha. Sí, yo sí que tengo antorchas. Yo tengo. Listo, entonces vamos sobrados. Llevo unas 22 unidades de granito. A ver... Que voy a dejar por ahí. Uy, Dios, se me... Creo que voy a... Oye, sé que voy a poner el reactive. Aquí. ¿Te parece joda lo que consume el... Lo que consume el... Fortnite. El Fortnite, sí. Estoy por poner yo también el Reactive. Literal, yo me quedé como... ¿Por qué? Y cuando me di cuenta era como... Paus. Ay. Paus. Sí, estoy en modo furro porque... Para más placer. No, voy ¿cómo? ¿Cómo? Para más placer visual. Claro, es que tenía puesto el furrito, ¿viste? El ¿cómo se llama esto? El kissing voice. El boy kisser. Pero después es que no voy a poner el coso porque si no... Una cosa si es reactive en otro lado, si es el mic, ya es como me quedo muy raro de furro. No, pero paspad no, Uriel, paspad no. Eso, déjenlo calvo. Que no puede ser, ¿eh? Hola Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os espero en la puerta de la cueva. Dale. Ah, acá está la cueva, ok. Che, qué buen respawn entonces. Sí, creo que nos salió bien ese respawn. Dame un segundo y te voy a hacer otro cofre más. Ya está. Voy a hacer otro cofre más acá porque así ya puedo dejar más cosas. Ay, ¿dónde estáis? Sí, mañana haré un ratillo antes de la media. El pico requiere madera, okay. Vale. El pico que tengo yo está acabando. Ay, lo siguiente. No hay arañas, son producto de mi imaginación. No hay arañas. Son cubitos de Lego, no te preocupes. Eso. ¿Dónde están? Ahí están arriba. Ah, están ahí arriba, voy. ¡Hola madre! ¿Y esto? ¿Es robable? Sí, estuvo bien. Eso no. Pero hay un robar, balde te puede robar. Ese le pegas y explota, sí, cuidado. Ok. Ah. ¿Y esto? Deme un segundo, chicos, yo ya les voy. Pasa que me estoy quedando sin pico y es como. Hay que picar madera para recuperar. Sí que explotó, sí. Sí, acabo de oír una explosión y puede ser, claro. Puede ser que explotó. Sí, explotó, sí. Dile pastada a la gallina. No. Gallina de mierda. Vale, pastada que te dé mierda y huevo y después le pega y la mata. Y te da pluma. No me lo da ni aunque se lo pida. Que sí, que te lo da, Tara, mira. Le gusta que nos arrastremos. Otro huevo me da a mí y ahora muerte. Sacrificio a los pero tres, es porque te ven a ti con cara de que te gustan los huevos, ¿sabes? Por eso te los dan. Vale, claro, me ven a mí que. Claro, puede ser. Claro. ¿Una explicación, Ángelo, de esa frase acusatoria de...? No hay explicación, la verdad. La última vez... Tía, ¿dónde fue? Fue en el Conan, ¿no, Tara? Que dijimos no sé qué de huevo y te dije, a ver, Tara, quítate que vea si tiene huevo. Salió mal la cosa. Entonces, sí. Voy a lo de los huevos. Buah, ese día fue increíble. Nos encontramos a una persona que, yo qué sé, ya tenía todo.
Y nos lo diera a nosotros. Y nos regaló. Nos dio caballos y todo. Nos dio mascotas, nos dio. ¡Buena onda! Uh-huh. Luego nos volvimos a entrar y todo eso se ha perdido, pero oye, estuvo bien para el día. Sí, estuvo bien. Gracias por matar la araña, casi me he dado algo. Listo, por un problema malo, chicos, es que fui a hacerme un pico y una. Un pico extra porque me estaba quedando sin. Se me estaban rompiendo. Vale, vale, pues. Vamos yendo entonces para entrar a la entrada. ¿Qué onda, Icaro? ¿Todo bien? ¿Qué contás? ¿Cómo andas? Lo peor es que en la cueva va a haber más arañas. Yo me lo veo venir. Hay cositas, hay cositas. Vos podés, Ñavi. Mira, si es una araña, la miras bien. Feo. Y le decís, es una araña, me va a dar algo. El cangrejo te pega. Mata al cangrejo. Dios, qué bullying le hemos hecho al cangrejo. Pero en un momento, pobrecito. Se lo merece. A ver, comprensible, es que sí, tenga que no ruede tan rápido. ¿Quién lo manda a llevar su casa a espaldas? Es que no puede ser. Saca foto, ahí está, saca mira, foto. Marcado ahí. Qué guapo. Vale, pues pasamos a la cueva entonces. Sí. Vamos para adentro. Mods. Ahí estamos en la cueva. Esto no se podía picar, ¿no? Era con el otro pico. Vale. Y. Sí. A ver, otro pico. Con el verde. Acá está. Se está sorbete. Venga, venga, venga. Ah, venga. Ah, que entra raíz. Oye, que entra raíz. Oye, que entra raíz. Ok, venga. Venga, venga. Sí, esqueleto este con armadura, pero ¿qué cojones? Ha soltado un pico. Bueno. ¿De qué color? Semilla va sin sonar. Ok, venga. No, no podemos picar. ¿Puedo romper con el pico esto? Ahí tiene otro pico, ahí está. ¿Qué otro pico? Qué lindo. Viste que está la madera como ya. Ah, sí, esa no se puede romper, ¿no? No, estamos. Un hacha verde. Ok. Romper. Creo que tenemos que subir. Hay que hacer, sí. Un huevo de zorro, venga. Una escalerita para subir. A ver, vamos a hacer una escalerita aquí para subir. ¿Qué le estás atrás, Angelo? Esto no hay granito. Escalera. Ahí. Y esto se pica así, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se pica esto? ¿Qué cosa? ¿Quién te dice? No, sé. No, la madera se picaba tal cual. Necesitamos una hacha de mayor nivel. Sí, eso es lo que decían los chicos. Paso a retirar. Dale, nos vemos, decir. Nos vemos ya, cuídate. ¿Qué por acá? ¿Esto acá no se puede picar? No. Pero esto sí. Haz otra no, de aquí. Ahí. Vale, dame un segundo, voy a leer el chat, ¿vale? Me sordezco. Esto no se puede picar. No, 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 tenemos que venir con cosas de color verde. ¿Qué es esto? Ah, granito, venga. Granito. Como un grano pero chiquito. Granito. Como un grano pero chiquito. ¿Y sí? ¿Para qué es granito? Es como Uruguay, que no es país, es paisito. No, no, este bicho. ¿No te acordás de lo que decía Capusoto? Dios, como me encanta Capusoto. Uy, ¿qué es esto? Una araña, esto es, Missy.
Tranqui, Niavi, yo me encargo de la araña. Gracias. Pum pum, araña mala. Dios santo, me voy a morir yo con las arañas. No, esto no va. Uy, tengo comida, venga. Vamos a morfar. ¿Tiene hambre? No. Aquí, entonces me lo... Este me lo sigo comiendo así, azul. Te tengo que... Oh, baby. ¿Qué? Fíjate que le dijiste decir a alguien. Sí, sí. Eso sí, perdón, comen asai. Te voy a decir por qué. Si no haces mañana, si no vengo mañana, feliz año nuevo. Dale, gracias. Sí, mañana hago, tranqui. Es más, después de esto voy a hacerlo de vuelta porque tengo que hacer el nit. Por acá. No hay nada. Ahí va. Y ya que estamos, no lo llevamos. Esto... Toma, me quedo con un pico, vamos, let's go. Escucho ruidos profundos. Escucho ruido monstruo grande. Ay, miren libélulas, qué lindas. Venga, más maderita. Granito, venga a mí. Más granito. Un granito que se puede picar. Este cornito de acá se puede abrir. ¿Qué tengo? Calabaza. Y flechas. Venga. A por culo. Ok, encontré una salida que me lleva a... Ah, era la salida. ¿O no? ¿Es otro lado esto? Ah, no es otro lado. ¿Y esta casa de ahí? Siempre estuvo. Ah, no lo había visto. Dios, puede ser, soy más ciego que la mierda, boludo. No estás igual. No sé cómo... Uy, un montón de semillas ahí acá. Lo deseo. Y esta hay un... Un caparazoncito más. Tenemos que subir de nivel las armas. Es una especie de mariposa arcoíris que se mueve cuando voy a buscarla. ¿En serio? Sí. Dale. Hasta ahora me llevó una zona. ¡Uy! ¡Un cofre! ¡No! ¡Vienen aquí más esqueletos! ¡Ayuda! Ah, Ángel ahí abajo. Me encontré un cofre que... Ahí está. Perdón, chicos, que he estado un poco AFK hablando con el chat. Díganme. Dale, tranca, no problema. Nah, no pasa nada. Oye, tengo que estar de cuerda. Hay maderita acá. ¡Uy, un tronco! No, pero es que mi reactiva siempre así, ¿eh? No es que esté planeando algo, es que mi reactiva me froto las manos. Sí.
¿Cómo puedes pensar por cierto, que un calvo... Por cierto, he creado aquí un banco de trabajo, pues si quieres hacer aquí cosas. Dale. ¿Por qué piensan que un calvo que se está explotando las manos es automáticamente maligno? ¿No todos los calvos son Lex Luthor? Claro, es que no puede ser, ¿eh? Ay, me acuerdo que había un clip de una película de esas animadas de DC en la que Superman se ha vuelto una persona común y corriente y viene justamente Lex Luthor re ofendido a decirle: ¿pero por qué te volviste una persona común? Y él dice: porque ahora puedo tener una familia. Y el tipo era como: ah, pero me gusta cuando tenías poderes. En el plan de: me gusta pelearte. Eso era de... No todos los calvos portan katana, hombre, claro, por supuesto. Ah, ese era el nombre. De la serie de CW. Va bueno, va bueno, Jim. Venga, nos vemos. En la última versión. ¿Versión de qué? Sí, 17.0.1. El software en la última versión que tenía. Se lo he puesto. Por eso no hay problema. El problema es luego actualizar. Si sale un update. Ok. Mera torcida. Ok. Tablón. Vale, yo creo que esta cueva. Hay que conseguir caparazones, ¿verdad? Bien, ¿no? Tengo caparazones yo. ¿Tú crees que todo? Caparazón tengo dos. ¿Necesitas misión? Sí. Pero igual tengo... Sí, hasta que tengamos la estas de nivel 2, sí, yo creo que está todo. Vamos a editar, entonces hay que hacer tablones, que ahora me pongo a hacer, después haciéndose un par. Ahora, cuando tengamos las herramientas de nivel 2, las verdes, ahora tenemos que volver a seguir picando y todo eso. Pero de momento está. Sí. Pues voy y te los llevo, Missing, los caparazones. Dale, dale, dale. Pues yo estoy ahora en un sitio donde había cositas, en un cofre. Ah, bueno, pues mira, saquéalo y si tiene sitio, saquéalo y... Yo voy a salir de la cueva para darle eso a mí, si encuentro la salida de la cueva. Dale. Busca todo lo que te lleve por arriba. Sí, sí, tranqui, tranqui. Yo tengo dos caparazones, me falta uno solo nomás. Y estoy haciendo los tablones, así ya puedo hacer la mejora del banquillo. Ahí te dejé un caparazón. ¿Dónde? Oh, qué agradable sujeto. Un caparazón para otro caparazón. Okay, me estás diciendo caparazón. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? ¿En qué sentido? No sé. ¿Cómo tengo que interpretar eso? No sé. Esto me lleva para arriba. Ah, no, me ha llevado donde está Tara. Vale, por aquí hay luces verdes. Yo creo que tiene que ser por aquí, ¿no? O esto es que es nuevo. Creo que esto es que es nuevo. Uy, Dios. Es un árbol enorme que lo quiero picar. Comprensible, tenga buen día. Creo que no, Carpo, ¿eh? Creo que no. Ah, mira, aquí el toco. Listo, ya tengo las siguientes cosas para mejorar. Pólvora. Mejorar. Dinamita. Mejorando. Hay que mejorar el campo de trabajo. Es lo que dices. Exactamente, exactamente. Lo que dice Sugu. Hacha del bosque. Requiere 4 huesos y 3 varas de madera. Venga, ya tenemos para hacer las... El hacha de... ¿El hacha de nivel 2? Sí. Ahí está, me acaba de salir. Receta desbloqueada. Vale, vale, vale. Ahí voy. Joder, me he metido... Bien. Y con 20 varas de madera y huesinios. Too much bicho aquí, pero esto que palita, es. Tenemos tablones y cosas. Hay que hacer... Tara, mata. ¿Te queda espada, Tara? A mí se me ha roto ya. ¿Te queda? No. Pues que hay aquí cangrejo y hay de todo aquí. O sea, tengo aquí una espada... ¡Ah! Okay. Hola, ¿qué tal, Azumi? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos has conocido, Azumi? Cuéntanos. Un corazón me queda, Tara. Tara, me voy, ¿eh? Bueno, voy a dejar un cobrito con semillas y comida. Voy a comer. Yo me encargo. A ver si me deja. Voy a intentar comer. 19 balas. Me ha pegado tremenda hostia, Tara, pero estoy vivo. Le pego hacha. Pégale, Tara, ahí. Dale ahí. Perfecto. Toma por culo. ¿Cómo estás sufriendo, Ángelo? Por eso necesitamos esqueletos. Es que me venía y no paraba de rodarme hacia mí el cangrejo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me estaba jodiendo la vida, ¿eh?
Nada más que Dara tiene ahí tremenda espadota que le ha hecho a Cuscús. Ya ves, tremenda espadota tengo. Uf. Es una banda. Vale, ahí hay un cofre. Creo que voy a construir para subir, ¿no? Porque... Ah, no, de un salto no se puede. A ver, ¿qué trae este cofre? ¿Dónde dejé el banco de trabajo? Ya no me acuerdo. Buah, eso uy, está nadie, muy atrás. ¿No te acordás vos? Ya, yo es que soy yo, entonces ya es un problema ya de nacimiento, más que Tara de es Tara, entonces claro. Claro. No, ni Abby. Pasa nada. No, aquí no fue. Perdón, Tara, ¿me has dicho algo? No. A menos sí, que... Me encanta el movimiento duro del muñeco. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Voy a hacer un banco de trabajo y me la pela. Hey, gracias, Cies, por la hacha de nivel 2. ¿La cueva infinita o qué? Es porque bien. Aquí no paramos de entrar y entrar y entrar. ¿Te hago un hacha? Ya me hiciste un hacha, haceme un pico si quieres, si puedes. Ah, mira, puedo crearme espada. Pero claro, el pico no me sale para para el que pico común. La nudo raíz. Vamos a entrar y dale. Entremos y piquemos la madera. Dame un segundito igual, Sí. Y nos falta, de momento nos falta no necesito madera. Ayuda. Estamos de chila, Fumi, aquí. Bien, dame un segundo. Una espada nivel 2, ¿qué requiere? No, vara de nudo raíz. Tenemos que... Tenemos que picar la madera dentro vara de la prueba, madera, sí, así no está como ok. Y para el pico dijimos que requiere la vara de madera. Ok, sí, dale. Vale, esa es una espada común entonces. Esta parte ya está abierta. Sí, ya está todo abierto aquí, ¿eh? A ver, voy vamos a ir por si esta encontramos parte. La salida o qué. Venga. No sé. Aquí tiene pinta de que hay cosas. ¿Y si hay cosas? ¿O no hay cosas? ¿O no? ¿Qué cosas? No, por aquí es por donde hemos venido, que está la escalera construida. Ah. Y por aquí no tiene salida. Pero hay bichos, igual. Yep. Yo quiero salir. ¿Dónde está la salida? Vayan para arriba. ¿Cómo para arriba? No sé. Yo ya estoy perdida. Ustedes bajaron. Tienen que subir. Mira, aquí hay otra... Ah, no, creo que estoy dando vueltas en círculo, no me lo puedo creer. Puede ser. Yo también. ¿Eso es la salida? No. No, eso no es la salida. Carne asada, vamos a hacer. Mamá, me perdí. Acaba de entrar en la cueva, ¿verdad? Ya está, veo la salida. Tara. Tara. Mamá, me perdí, mamá. Bien, compadre, me alegra. ¿Cómo anda el fin de? ¿Todo bien? ¿Dónde estamos? Tara, pues tienes que ver. Si mira hacia todo. O sea. Haz un barrido con la cámara y nos tienes que ver. Ok. Ve hacia donde estamos y encontrarás la salida. Llévate eso, Angela. Ah. Angela. Me lo llevo yo así eso. Y me entra lleno, nada, pues. Que venga. Tengo mucha hambre. Es que, venga, vamos a comer el 4. No, de hambre. Vale, salgo de la cueva. Mufi sigue necesitando caparazón. No, está, tenemos todos. Ah, vale. Pues voy a ir a la casa a dejar las cosas. Da igual. Oye, si me tiro desde aquí, me hago daño y muero, ¿salgo en la casa? Ah, no. Solo me tiro un cuarto de corazón de daño. Vale. No, no es suficiente para matar. No es suficiente. Venga. A ver, más cosas para... Tener más cosas para... Mucha madera de la común o de la recurvada. No, voy a llevar la nudo raíz. Estoy llevando mucho de nudo raíz. Dale. Lo bueno es que me limpiaron al lado del, o sea, el cofre voy a poner al lado de mi cama para que se sepa que son mis cositas.
Dale. Esto, lo de nudo raíz, ¿cómo...? El navicofre con navicosas. Ahí igualmente, si necesitáis algo, pues... Un hacha verde. Ya se puede hacer. Necesitas el hueso esqueleto y... Yo tengo 12. La vaca, vale. Sí, hay un cofre donde están las herramientas que yo puse para dejar dejando cositas. Ahí pueden... Voy a hacer para. Normales. Y ahora pues si eso sí... Bueno, acá ya cobraron esto, así que... Si no da... O sea, si no tienes suficiente para farmear la cueva entera, Tief, vamos contigo y la terminamos de farmear. Con la hacha verde ya. ¡Hola, Ryusei bonita! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¡Besito en la frintuta! ¿Quieres venir? ¡Todo! Total, ya estoy un poco... ¿Listo, venga? Vale. Oye, ¿y pico bueno para hacer lo otro? Para eso requiere la madera de... tener la madera esta primero. La madera 2, ¿no? Sí. Que ya está. ¿Tenéis uno de madera 2? O sea, de la verde. Tiene... Ñami. Es que me falta una vara de nudo raíz, me falta, para poder hacerme el pico, porque me he encontrado dos varas de nudo raíz en un cofre de la cueva. Entonces, con una vara más me puedo hacer el pico ya directamente y entrar a la cueva y picarla y talarla. Ñavi tiene. Tara, dámelo. Ok, no me deja. Bueno, esto. Creo que me está saludando Tara, creo. Está bien. Y ballesta. Aquí tenemos la ballesta. Chipi, chapa, dubi, barra, mágico, mi chupi, chupi, Madre mía, esa canción sale en todos lados, ¿eh? Tara tiene nudo raíz. Déjame ver, ¿qué era eso? La madera verde. Tengo la vara. Necesito una vara. La única que tengo. Tara, te la robo. Sé que robar es lo único que tienes, pero te la he robado. Te la he tirado, ¿no? La tengo ya, la he cogido del cofre. Estaba en el cofre, ¿no? Sí. Vale, pues ya te la he robado, Tara. Tengo hambre, voy a comer. Sí, pero ya te la he robado. No pasa nada. Vale, ya tengo el pico. Y ahora, si me voy a la cueva, puedo usar el pico y lo otro. Perfecto. No voy para la cueva. Aunque, bueno, igual debería de dejar aquí más. Voy a dejar aquí mats. Hacha que tengo de sobra. Requiere tres huesos y tres varas. Ok, venga. Esto por aquí. Estoy dejando materiales. Mármol. Que a lo mejor hace falta mejorar el pueblo, ¿eh? Ahora echarle un ojo. Hago un ASMR para dormir. No, yo ASMR no hago, Gato. Me da cosilla. ¿Te imaginas? No, Tara, pero sin cantar, Tara. Tara, sin cantar. No. Es que si no, Carpo lo dice. Pero no lo dice nada. Vale, nudo raíz 10, tablón 15 y granito 25. Vale. Tablón 15, podemos dejar haciendo tablón. O no tenemos madera normal. Madera normal yo tengo, llevo 16. Ah, mira, aquí hay 13, vale. Pongo a fabricar tablones aquí. Dale, ostras, dale. No es lo mismo que esto. Deposita. Lo de pico. Vale, me voy a farmear la madera. Ok. Venga. Lo de nudo raíz para poder subir el pueblo al siguiente nivel. Let's go. Bien, creo. Espérate, ¿llevo hacha? Que estoy yendo aquí a la... Vale. ¿Te imaginas que no llevaba la hacha? Lo importante es el hacha verde, Lara. Si tiene el hacha verde... Es que, claro, voy a farmear para conseguir el hacha verde. No, Tara, el hacha verde se puede hacer ya, ¿no? Sí, ya se puede, puede. Ya, pero no tengo los materiales. En los cofres de la. Que están cerca de la. De donde están las cosas para construir cosas, están todos los materiales ahí de sobra. Vale. Sí, me tomé el tiempo de armar cofrecitas y dejar cositas ahí farmeadas. Así que. Anda así media chiquita. No puede ser. Ah, esto sale, vale. No, pues. Pues sí. Nada, yo creo que limpiamos esta cueva y ya vamos bien. Sí, vamos bien. No, encima hay que subir el nivel cada banco de trabajo. Sí. Ah,
Aprovechen que exterminaron todos los esqueletos, pero no hay ni uno. Sí, ¿no? Estoy desayunando, todo bien. Ah, nice. Yo acá todo tranqui, estoy jugando acá con los chicos al Lego Fortnite. La verdad es que es la primera vez que lo estoy jugando y está divertido. Le he picado y no me lo va. Está divertido. Está bastante bien. Así que bueno, yo todo tranqui, me levanté hace un ratito. También desayuné y comí recalentado. Vale, me estoy encargando de picar todas las piedras blancas de la cueva. Lo que pasa es que el material que he dado no lo necesitamos para nada, ¿no? El mármol. Sí. Bueno, perdón, vengo a pedir un aumento. Yo es que todavía no lo he visto. Bueno, corra, mira. Pero más adelante sí lo dale, el aumento lo podemos hablar, sí. Pero tenemos que hablar primero de tu multa por ausentismo. Los colgantes y todo, que nos da más vida, necesitamos tomarlo. Mi señor se ha recalentado. Uy, qué rico. Pues, a ver, escúchame, yo no tenía carta que me quedó aquí, de ayer. La base jamón y queso. Como 15 por ahí, que me han salido los copos. ¡Soy estúpida! ¡Soy estúpida! Ahora no, pasó, por favor. Larry? ¿Qué ha hecho? He agarrado cosas que ¿sí? no tenía que agarrar para crear algo y estoy dando vueltas como estúpida. Ah, vale. ¿Por qué no puedo crear el pico? Dijo nadie mientras agarraba. Hay cosas menos necesarias para hacer el pico. Dios, es que es, siento que soy tonta o me hago la tonta, una de dos. Navi. Toma. Dime. Soy generoso. Gracias. Que todo malo sea eso, Tara, no te preocupes. Gracias, yo ya pensaba, yo ya iba a desquiciarme. Iba a hacer rajequita antes de F4 y... Sí. No sería Navi que no lo hiciese. Es que claro, estaba leyendo madera, granito. Pues yo he ido por la manera del granito y veo. Qué rico, tata. Veo, yo estoy comiendo. No, que no es esa, arroz. Es la otra. Te va a hacer falta el hueso y la vara. Y yo. Ay, yo no tengo madera normal. Ah, bueno, pero aquí sí hay. Hay madera normal en la ciudad. Yo dejé unos. ¿40? Sí, es que estoy en la cueva y quiero construir una escalera para picar el techo, pero no me he traído madera normal y claro, ahora es difícil. Pero no pasa nada. Por aquí por la cueva encontraré madera normal. Y abre la escalera. Dale, si no, dame un segundo y te llevo todas unas cosas. No, este corra me mira si está con screamers. Qué mala persona. Eso es de zorra. Eso es de zorra. Es zorra femboy que baila en VR chat. ¿Verdad, corrita? ¿Necesitas un hacha común? Perdón, ¿del hacha de la verde? Sí, tengo el hacha verde. Y el... pico verde. Uy, este cofre aquí. Hola, que este no lo habíamos visto y está sin lootear. Vara de nuevo raíz, perfecto. Dale. Yo les voy a dejar, chicos, les dejo una hacha verde hecha en la base. Vale. Ah, por cierto. No se pueden reparar la herramienta, ¿verdad? Confirmamos. Estos picos están aquí porque lo he cogido. No se puede. Vale, no se puede. Lo digo porque está a un toque, mi pico verde está a un toque ya de romperse. Te llevo sí, yo uno. Ahí te llevo yo uno, ya bueno. Está roto. Mi pico verde ya está roto. Sí soy, viste que sí sos. Tu pico andas, verde. ¿Qué contás, boludo? Uy, que estoy gastando el hacha buena. Me falta gastar el hacha verde también. Tan, 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 tan. Venga, corra, venga, socializar. Che, venga, metes el voice. Maderita normal. Ha sacado 50 y 34, 84 mármoles el pico verde antes de romperse. Va bueno el rendimiento, ¿eh? Sí, no, está. Va bueno. Yo creo que mármol ya no nos va a faltar. Das hacha verde, dijiste que necesitabas, ¿no? Este llevo una. No. Ah, bueno, hacha verde, yo la mía todavía la tengo medio nueva. Ok. Yo porque tengo la mía y tengo una. Ahora. Tengo la mía y tengo una de reemplazo que me traje para llevar si no le faltaba acá. Ah, vale. Escalera por aquí. Venga. Ahí no llego. Granito. Y el palo. Por lo de poner otra. Sí. Bueno, yo ya me llevo como 120 de raíces. ¡Ah, la mierda! Es que guapo, pero poner otra aquí y ahora ya se llegó ahí. Está. Perfecto. Pero yo voy a terminar de gastar el hacha y voy para la base.
No puede ser. Nave sobre oveja. Si acaricia la oveja, me da. Dios, por un momento pensé que se estaba quemando la oveja, porque como llevo la antorcha en un lado. Nada más rápido que hacer asado cuando todavía está vivo. ¡Hala! Hay un cofre aquí arriba y hay un objeto lila. ¡Ostras! Dentro del cofre. Semilla de Valla Escarcha. Ah, pues mira, ni tan mal. Ah, eso sirve para el calor. Yo tengo una de esas igual en... Que calienta. En base. Pero está súper oculto este cofre. O sea, que las cuevas tienen cositas, Yo digo, será lo de abajo y ya está, ¿no? Si te vas para arriba... ¡Piun! Con esto podemos jugar al pinball. ¡Piun, piun, piun! Eso voy a tener que poner escalera para poder. Tenemos que hacer unas porterías. Tío, es un poco más si parecemos aquí, yo qué sé. Ahí te voy, chicos, le estoy reciclando las cosas que. Llego. Sí, hay que hacer unas porterías, definitivamente. ¿Una qué? Unas porterías, en plan. Missy no tiene nudo raíz para recoger. Voy. Fran, como tenemos esta bolita de piedra, pues hacemos unas porterías para jugar al fútbol. Ah, un arco, comprendo. Ah, ¿se le llama arco? En sí, no, arco de fútbol o meta, le dicen algunos. No sabía. Aquí es portería y. Aquí es portería. Uh-huh. Es que sí, acá claro, portería es la entrada del edificio. Oh. Bueno, sí, aquí también. Acá la portería, está el conserje y te dice, oh, sí, bienvenido. O el portero. Sí. El portero, claro. Ah, claro. Tiene sentido que se llame así entonces. Yo no sabía por qué se llamaba portero. Hombre, aquí está el guardameta, que es el portero. Entonces, claro, meta también se le... Sí, sí, yo le diría guardia nada más. El guardia. Sí. No, pero digo en el fútbol, claro. Ah. El guardameta, que es el portero. No sé, no le sepo al fútbol, la verdad. Yo tampoco, pero bueno, como que. Yo siempre pensé que te era más del fútbol, ¿viste? No sé. No, estaba ahí. Algo se pega. O sea, tuve mi época en plan de fútbol, pero en plan solo cuando eran los clásicos. De fútbol. Sí, porque yo nací en Cataluña, entonces pues somos todos del Barça. Hace ya tiempo, entonces, claro, somos todos culés, literalmente somos casi todos catalanes. Entonces, luego ya cuando nos empezamos a mudar y tal, y ya cuando el fútbol empezó a ser más tóxico, ya no nos atraía tanto ver fútbol. Estamos acá jugando al Lego. O sea, lo veíamos de chill, ¿sabes? Lo único que recuerdo de ver fútbol es el Mundial. Cuando ganó el de España. Sí. Me acuerdo que era el pulpo el que había dicho va a ganar España y nadie se creía al pulpo hasta que ganó. De hecho, cuando ganó, salimos a la calle, mi madre y yo, y estaban lanzando un pulpo en el centro del pueblo. ¿Qué cojones? Estaban lanzando un pulpo. En plan, pulpo, lo has adivinado, ahora muere y lo lanzan. En plan, no, pero estaban lanzando en plan, como cuando alguien marca un gol y lo agarran entre todos y hacen Pues hacían lo mismo con el pulpo. Yo quiero estaban un tentáculo del pulpo divino, sí. Estaban levantando el pulpo en plan, ¿Cómo andas, reina? Yo me acuerdo que también salimos en plan al centro de Murcia y estaba todo ahí. Una locura, ¿no? No, sí. Ese año pensaron muchas cosas. Iba a decirte algo, pero es que lo has dicho con tanta ilusión que no te la quiero romper. No, ilusión no, pues porque a mí la verdad es que el fútbol pues, me hace ilusión menos 10, pero que fue una locura. Iba a decir que Murcia no existe, ¿no? Sí, iba a decir cómo iba a haber gente. Si gana España el Mundial, todo el que se compre una tele, era un modelo en específico de tele, ¿vale? Todo el que se compre esta tele, se la regalamos. Claro. Oh, ganó España el Mundial ese año. Entonces, me llamar para. Qué forma de perder plata. Esa promoción. No he vuelto a hacer esa promoción desde entonces. Entonces ¿realmente pasó? Rossi, pero por si acaso, ya no han vuelto a hacer esa promoción. ¿Realmente pasó? Qué genial. Pasó, sí. No sé si era el segundo año que hacían la promoción.
el año anterior ganó España, pero ese año justo ganó España. Entonces palmaron, pues no sé, los que palmaron no lo dijeron, pero todo el que se comprara la tele, pues se la llevó gratis. Genial. Me desperté a las 11. ¡Uy, retarde! Genial para los demás, para ellos no. Pero bueno, calculo que has tomado tu cafecito, tu desayunito. Escucha, ya promociones más tranquilitas, ¿vale? A partir de ahora. Sí, y no, sí. Que a ver, después de eso es como... No nos pasa dos veces. O a lo sumo, es que esto va a sonar mal, pero... Lo haces cuando te dan el equipo, ¿viste? Entonces decís, nada, no van a ganar nunca estos mangos. ¿Qué van a jugar estos, viste? Ajá. Pa' que vean. Ay, ay. No, se rompe la cabeza. Mira que pique, es que talado, pero... Ahí sigue. Es que es eterna, ¿verdad? Navitara, no, piensa, respira. ¿Estás segura de hacer eso? ¿El qué? No, no me hagas dudar que si no, ya vamos peor. Pobre Navi, se aprovechan de que les cuesta pensar. Sí. ¡Gracias por ese follow, Cats! Visita la frente, otra cosita. Espero que estés muy bien. Se me ha parado la música. Me cago en el YouTube. De verdad, desde no me gusta que se pare. En plan, se ha pausado el vídeo. ¿Quieres seguir viéndolo? No, si te parece, lo tengo reproducido porque me sale del alma. ¿Pues no ves que sí? Hombre. Pobre Niavi. Ay. Y después se follow Lady Shizuku. Un besote en la frente, totita. Espero que lo pases muy bien. No hay café, ni desayuno, solo despertar. No, Idan, ¿cómo no hay café? Está en modo guatoniza. ¿Qué pasa? Me dicen que estoy modo, en plan, chiqui. Ah, modo chiqui. Modo Shin-chan, ¿no? Sí. Ah, vale. Pero siempre se hace modo chiqui. ¿Tú crees? ¡Oye, Ángelo! ¿Qué? Que escúchame. ¿Mañana tienes planes? En plan... ¿Tienes mañana planes? Tengo planes de hacer directos, porque... No, directo no. Planes. Pues tenemos yo siempre tengo planes, ¿no? Uh-huh. Pero no sé de qué tipo de planes quieres... No sé. Es que en Nochebuena nosotros nos reunimos y nos pusimos la cam. Sí, el Nochebuena hicimos eso, el... Uh-huh. A ver, yo es que me voy, o sea, no muy lejos porque sigo en Murcia, pero me voy a casa de mis padres a cenar y eso. Y justo antes de irme estaré en directo, entonces pues bueno, no sé a la hora que volveré. Es que estaría solo, pero que yo, yo iría después de que se coman las uvas y todo. Ya, pero es por eso. A ver, si llego temprano sí, pero a lo mejor llego a las 3 de la mañana y llego muerto. No te preocupes. Yo te decía por eso, por si querías venir nomás. Pero está gracioso. Sí. Venga, yo creía que ibais a venir a Murcia, ¿no? A tomaros la uva y por eso. Algún día. Vale, Kitsu. Algún día. Sí, existe. Yo tengo que conocer a la Roxy. Yo tengo que conocer a la Roxy. Ah, bueno. Vale, la en plan. A la Roxy, al Ángelo no. ¿Por qué? Te puso en Discord. Hostia, ¿cómo lo puso, tío? Lo puso súper gracioso. Espérate, voy a verlo un momento, te lo digo. Es que lo puso súper gracioso. Porque conocimos a Patty. No sé si te lo he dicho, Tara, pero conocimos a Patty en este viaje. ¡Ay! ¿Qué tal? Bien, y puso Patty. A ver, dice: hoy he conocido a mi ídolo, humilde Angelogo, presentándome a Roxy. Algo bonito que iba a poner. ¿Por qué pasó? Me encanta, soy fan de Patty. Pobrecito. Por cierto, Navitara, ¿viste lo que dice en Discord? ¡Sí! Me gustó mucho. Aunque. O sea. Está hecho por una IA, ¿verdad, de Siri? 10 meras torcidas. Y a Mungu, ¿y eso que hoy es el primer año que te comes la uva? ¿Qué pasa, Mungu? ¿No tenía uva los años anteriores o qué? Tuki, 10 meras torcidas, venga. Hola, Randy, ¿cómo está, Benito? Luego te cuento. Ok.
Venga. Quinto. Bien, sí, madres torcidas. 15 tablones. Gracias. Venga. Venga. Listo, vamos acá, vamos a mejorar la aldea. Mejora 3. Oye, ¿y vos? Todo bien. Voy para la aldea. Ah, me falta clasificación de aldea. Tenemos que crear cosas en la aldea para que suba de nivel, creo. El banco requiere losa de mármol y garra de arena. Ahí estamos, Javi, pues me alegro que te hayas pasado. La piedra que agarró Angelo. Ah, pues tengo, estoy llegando ya, 50, 80 y pico. Bueno, tenéis ahí también esa piedra. Sí, hay que hacer la que la corta piedra. Hay que hacer la corta piedra, vale. Molino de grano rompe piedra, ¿no? ¿Tiene o lo hago yo mismo? Quinto... No, hacerlo porque yo no tengo. Vale, lo pongo aquí donde todas las máquinas. Dale. No sé si está un poco puto en medio, pero bueno. No pasa nada, mientras puedo hacer acá cosas. Listo. Ahora sí. Voy a ir al desierto. Losa de mármol o losa de granito. Es losa de granito, ¿no? Lo que pide. Losa de mármol. Sí, ahora desbloqueamos la de mármol. Y el banco requiere losa de mármol 15. Losa de mármol 15, vale. Pues losa de mármol, asignar receta, depósito. Sí, requiere 3 maderas y 3 bolsas. Hasta 16 puesto. Vale, se están haciendo, Dale. Vamos a ver. Las comía, pero no al tiempo. Cuando lo dice Navi Kirby, puede decir perdón por incendiar tu casa y se le perdona. Exacto. Bueno, ok, veamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué me está faltando a mí? Ya tengo las varas para hacer la espada y el pico. Requiere... Ok. Y el pico requiere... Huesito. Ok, no, 3 huesos. Y 2 más de varas. Ok. ¿Sabéis dónde hay un nudo raíz? ¿En las cuevas? ¿En las cuevas? Sí, desde ahí la sacaron. Ahí en el cofre acá, madera común de nudo raíz. Sin procesar, mejor dicho. Voy al desierto, no sé cómo voy a pasar. Ñavi, ¿te agarro 3 huesitos de tu cofre? Ok. Gracias. Nada. Agarro 3 huesitos. Son 50 euros. Es una mentira, ¿eh? Lo tiene barato. Terrible. Tardó. No. Le puedo cobrar, son 50 euros. Mírate, y como forma de pago te voy a dejar un hacha verde. Ok, me sirve. Sí, porque es un hacha que había hecho antes y... Y al final, ¿cómo se llama esto? No se usó, así que venga. Graña. Vale, me hago el pico. Espada larga. Larga. Pero ¿sabes qué es más largo? Y recurva. ¿Qué más largo? A ver. Se esperó otra cosa, me encanta. No, era eso lo que esperaba, Tara, por favor. Ah, sí, no, si ya soy un poeta. Hilo de seda. ¿Quién ha hecho estos hilos de seda? Dejo haciéndose 6 y cojo los 6 que hay hecho, ¿vale? Dale. Yo lo dejé haciendo más que nada porque tenía ahí la seda al pedo para sacarla del. Ah, vale, perfecto. Y ahora me queda un mármol, que bueno, de tropecientos mil mármoles que he traído, yo creo que uno tendré por aquí, ¿no? A ver. Coger... Mierda, he cogido 44, pero no pasa nada. Y tengo el colgante de salud, fábrica. Opa, bien. Y otro colgante de salud para quien lo quiera. ¡Yo! ¡Que yo me muero! Eso, para Navi. Hola Randy, ¿cómo estás, Rey? ¿Todo ahí bien? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un poquito de Fortnite, claro. De Fortnite Lego. Feliz Navidad y feliz año, Nico. Esto. Ahí estamos dándole todo aquí al Lego Fortnite, que la verdad es que está entretenido. La verdad es que sí. Te puedes tirar aquí la hora. Mierda, ahora me hace falta mis huesos. Ah, bueno, tengo yo. Vale.
Dividir. Vale, dejo el mármol, que es lo que es. No sabía que tenía tanto. Aquí, vale. La diferencia de lo que dura el pico verde contra el pico blanco, ¿eh? ¿Viste? Mm. Oye, el amuleto, equipar. Vale, ya lo tengo equipado. Buah, madre mía, cuánta salud, ¿no? Queda defensa también. Es verdad, pone ahí un 3. Buah, y hasta que venga el lobo, que venga. Un 3. Mis intrucos, ¿sí soy? Un 3. Hola, ¿qué hay que recomendás? ¿Todo bien? Uy. Mis intrucos, ¿sí soy? Hay exploradores acá. Acá explorando. Que ahora está en todos lados esa canción. Cuadra de chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, da, 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 mágico, mi dubi, dubi, boom, boom, boom. Es la de Feliz Navidad a todos ustedes, jingle bell, jingle bell. ¡Ay, no! Esa canción la odio. Porque había hueso en el suelo y lo he cogido. Porque ahí, hueso en el suelo. Ahí yacía Ñavitara. Ah, ¿cómo? Lo dejo en tu cofre de Ñavitara, ¿vale? Gracias. No sé si eran tuyos, pero bueno, ahora tienen más hueso. Pues ahora tengo yo. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Con lo bueno que van las dos canciones. No se canta. Porque Tara no lo sabe que no se canta, porque está cantando claramente, pero. ¿Cómo? Lo sabe, ¿no, Pati? ¿Por qué no se canta? No, no se canta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es la norma, no se canta. ¿Cómo que no? No hay una razón de ser, ¿no? ¿Por qué el agua es transparente, Tara? No hay razón. ¿Por qué el cielo está azul? Claro, ¿por qué el cielo es azul? No, no hay una razón, Tara. Pues porque es azul. No canta porque no sabe cantar, perdona, Pati. Yo canto que te cagas, pero no canto porque no se canta, Pati. Le dieron con un caño. Son cositas, ¿no? Son, bueno. Son cositas. Me lo acabo de imaginar con una cara de. Son cositas. Me dio cara cringe, en plan. A ver, demuestre, dice. No puedo demostrarlo, ¿sabes por qué, Pati? Porque no se canta. Entonces, como no se canta, no lo puedo demostrar. O sea, ¿sabéis qué pasa? Que es como Jigglypuff. ¿Se canta y rompen, dice, rompe todo? Entonces, una cosa, no, nos dormimos. También puede ser. También puede ser. Escuchad. Entonces saca el rotulador y se pone a pintarnos la cara. Ahí está, ahí está. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ahí estamos, Mongo. Muy bien. Esa canción se canta porque... No sé cuánto. ¿Cómo era? ¿De quién eran los cordeles? Es que lo he quitado para hacer la otra cosa. No, hilos de seda había. Míos, pero no pasa nada. Para hacer cordeles. Pues te los meto en el cofre de Missy, que no sé si existen, así que lo voy a meter. Mira, cofre los cofres míos son cofres comunitarios. En plan, todo lo que está acá, estos tres cofres acá, agarren. Yo mis cosas las dejo ahí. Era hilo de seda. Mira, Randy me acaba de decir por qué el cielo es azul. Mira, la luz del sol llega a la atmósfera. Luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas las direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire. La luz azul se esparce más que el resto de los colores porque viaja en olas más cortas, más pequeñas. Bueno, yo no sé cómo lo he leído, creo que lo he leído mal, pero bueno. Pues este es el motivo por el cual casi siempre vemos el cielo de color azul. Uh-huh. Ya está, lo he explicado claramente, ¿no? Sí, claramente no es como suena. Suena. Igualita que tú. No, pero sin cantar, sí. A tipos como tú. Cantar no se puede. Ángelo, tú los karaokes no, ¿eh? No, sin cantar. Los karaokes sí. Por favor. Los karaokes no, ¿eh? Karaoke sin cantar, ¿no? O no se puede. O sea, tú vas a Japón y no vas a ir a un karaoke. ¿Me estás diciendo esto? En el karaoke de Japón sí se canta, ¿vale? Pero en el karaoke en directo no se canta. Son dos cosas. El karaoke de Japón estoy aislado en una sala hecha para cantar. Entonces ahí sí se canta, ¿no? Claro, y te pone dame, 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 dame. Exactamente, esa canción sí, esa canción sí. Entonces, la gran pregunta en realidad es que no se canta porque te pueden juzgar por eso, básicamente. Puede ser, también, cosa, ¿eh? El miedo de ser copyright. ¡El copyright! Claro, de lo bien que cantamos, salta el copyright. Hola, ¿cómo estás? No es plan de que te quiten el canal por cantar. Igual, imagínate cantar tan bien que te caiga copy. Sería increíble. Buah.
Que se cante la de Cars. ¿Y cuál es la de Cars? No sé cuál es. ¿Pero es la de Cars? Es que no lo sé, la verdad. Cuando empieza. Ah, pues no. Yo es que soy fan de Cars, en plan de la primera peli solo. La que tiene mejores canciones. Ahora vengo. Además, a mí mi canción favorita es cuando el camión grande lo transporta hasta otro lugar. Missing. Alexander, ¿cómo está? ¿Cómo está mi fanboy favorito? La Missing. Recién. ¿La de Cars? Sí. Esta la de Cars. Me encanta esa canción, la amo. Es muy gracioso que la topista llegue a gustarme Cars. Detesto Cars. ¿Te llega a gustar ser mecánico? No sé. ¿Vos ahora? ¿Vos sos mecánico, no? Sí. Va por ese lado. Bueno, te voy a buscar un caparazón acá. ¿Dónde habrá un caparazón? ¿De qué color? No sé, es el parcel colgante de vida. Ah, el verde, el de los de. De lo, sí, el de los cangrejos. ¿No es de los cangrejos ese? Ahora vuelvo y te doy un. Te doy dos. Y te doy. Sí, bueno, no pasa nada, yo estoy yendo a investigar para acá a ver si encuentro algo. Supuestamente los cangrejos lo dropean, así que. La peli Cars me hizo amar las carreras de NASCAR. ¿Qué es eso de NASCAR? NASCAR es un torneo de carreras de Estados Unidos. Con algo de sueño, pero bien. Oh. Yo también, ya, yo estoy dormidísimo. O sea, imagínate, me levanté a las 11 de la mañana, boludo. Tengo un sueño encima que estoy como. Pero bueno. A mí me gustaba jugar el juego de NASCAR de la Play 2 y sacar la bandera amarilla y empezar a chocar los autos. Pues tenían unas físicas de vuelo y de destrucción impresionante. Uy, eso me recuerda a una cosa. Qué cosa. Maravillosa. Yo en el GTA San Andreas. Ay, no. Robaba coches y me ponía en el sitio donde más había coches. Ponía el coche en medio. Obviamente todo el mundo pitaba. Uh-huh. Y yo decidí que era una buena idea estropear el coche, hacer que se queme, explote y que todos los coches explotasen en efecto dominó. Ok. Qué divertido es eso. Entonces uno explotaba, ¡pum! El otro explotaba, ¡pum! El otro explotaba, ¡pum! Era increíble. No, bueno. A mí me gustaba mucho. Bueno, recién me doy cuenta que está con otros chicos. Hola, Anche, Navitief. No estoy muy bien de la cabeza por haber hecho eso, pero... Chicos, les mando un saludo el Bel. Bueno, mejor. ¡Hola, Bel! A ver, sí. Así es. Ay, sí, es que es muy caótico lo del GTA. Me parece bastante copado. Uh-huh. Es muy de mala persona. Pero yo lo disfrutaba. Y bueno, yo lo disfrutaba. No diré nada más al respecto. Sí, me decía eso, sí. ¿Sí que hacías? Nah, es que aquí somos todos iguales. Me acabo de dar cuenta que puedes revivir las antorchas con el clic derecho. Sí. Wow. Sí. Wow. Wow. Chicos, me perdí. ¿Estás en el nombre del culo o no? Entre los cachetes, boludo. Ya estoy con vosotros, ¿qué me decís? Porque hay un rey de esqueleto en la base. Ah, se encanta. Estaba contando, Angelo, que en el GTA San Andreas yo ponía un coche en medio de la carretera donde pasaba todos los coches. Saltar el R51. Estaban tocando la bocina todo el rato. Y lo que hacía era en mi coche. Bueno, a ver, hacer que explotase y que todos los demás empezasen a explotar en efecto dominó. Eso lo hemos hecho todo, yo creo. Esto, yo me hubiese ido. Al rato. ¡Pum! Encima había veces que como salía gente y al lado había un lago, yo agarraba a la gente que había
que venía por acá y los tiraba al lago y era como, ala, adiós. Tara, la menos psicópata. Ah, así mataba mi aburrimiento con 10 años. Literalmente. Mataba, literal. Secuestraba a la gente, la metía en el auto y tiraba el auto al agua. Está muy bien. Sí, eso, sí, sí. Eso también, eso también. Está muy bien. Sí, hombre. Pero solo en el GTA. Bueno, bueno, quien dice el GTA dice que luego cuando te has hecho mayor has comprado tu propio coche y has metido gente dentro y la has tirado a un lago. ¡No! ¿Solo un lago? Bueno, bueno. Según el estudio psicológico, si haces eso. De la Universidad de Roberto Carlos Carto dice. Claro. Añade elementos para aumentar la puntuación del pueblo. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Mira, Navi, tengo el rayo chip y el Mac Missile. Molino de juguetes. De ¿en serio? Ah, falta caparazón para eso. ¿Molino de qué? De grano. Propulsor. ¿Qué cojones? Propulsor pequeño. Colocas propulsor pequeño en estructura existente y objetos dinámicos. ¿Qué? No, okay. Falta hacer el molino de grano. Otra casita más. A lo mejor haciendo otra casita. Tal vez. No, fíjate el pueblo, tiene que ser el pueblo también. Y la mesa de trabajo. Utilidad tenemos. Fogata ya está hecha, marcador, no plaza. Molino de grano es lo único que nos falta. ¿La mesa de trabajo se puede subir? El banco de trabajo ya lo subí. Vara de nuevo raíz, losa de mármol, garra de arena y caparazón de arena. Y para okay, que el azul ya, el que le sigue. Está oye, Vicente, amiga, es un poco psicópata. ¿Puedo preguntarle para el escuadrón de la muerte? Sí, con mucho gusto. No. Puedes seguirla ya en Navitala. Tengo... está. Bueno, para el corazón de arena tengo uno. En el PvP se ven. Faltarían dos más. Yo. Tengo un caparazón de arena también. Ah, bueno, ¿no tenías de los verdes? Es que vengo de ahí. No, el caparazón de arena es. Era azul. Es azul. Vale, el tema es. Por aquí. Podríamos. Qué bonitas casas tienen. Bueno, son estructuras ahí apiladas. Tampoco son nuestra casa. Pero sí, gracias, Pati. Somos humildes aquí. Claro. A ver. No, esto no es el Valheim, pero o sea, esa es una mansión. No una mansión. Vení acá. Voy a hacer esto aquí. Vale, pues construimos esto aquí, ¿no? Sí, venga, eso es lo que yo tenía pensado. Venga. Venga. Ahí. Segunda fase, venga. Siguiente. Oye, pero está descentrado. Tara, el ¿cómo? ¿Qué puto descentrado? Ay, perdón. ¿Cómo lo hago? ¿Qué Tara? Hago? No, Tara. Lo hago. El toque es más fuerte que nuestro poder de construcción. Hay que tirarlo. Es que desde este lado se veía bien. ¿Cómo lo hago para...? Pues ya no lo sé, la verdad. ¿Hay que destruirlo? No sé si se puede. Okay, acabo de ver cómo caía un globo del otro lado de la playa. Así que voy a buscarlo. Ah, sí, caen drops. Qué buena onda. Che, vamos a tratar de hacer un bote. Porque sé que ir caminando el desierto. Sí, es como. Ahora, ¿cómo se hace un bote? La gran pregunta es: ¿cómo no se hace un bote? El follow Bibi Meu, ¿cómo estás? Yo creo que si voy por la derecha es más corto. A ver, ¿qué necesitamos? Déjame preguntar, ¿qué necesitamos? Pues yo creo que construir cosas, en verdad. Voy a hacerme una casa, a ver si eso sube la puntuación también. Dale, yo fui a buscar los drops. Dejo el caparazón en una de las cajas, ¿eh? Vale, yo ahora lo dejaré también. Vale. Nos faltaría otro caparazón más porque creo que son tres. Sí, venga, también a mí. Buscarlo. Listo. Casa. Planos de casa, vale. Cabaña amplia. Cabaña con porche. Esta quiero que sea, vale. No tiene suficiente de recursos, no me digas. Vale, voy a farmear madera. Losa de mármol. Losa de mármol, tinte. Bueno, voy a buscar el cambio. A ver. Ay, listo, no tengo hacha, no jodas. Congreso. Voy a hacerme una hacha. ¿Querés? Tengo un hacha de más. Ah, no, voy a hacerme una común. Me da gracia que el cangrejo ahora dropea carne y no dropean los caparazones. Joder. No, tiene que ser que gira, ¿eh? Eso explica muchas cosas. Es verdad, el otro solo dropeaba carne. Sí. Tremenda gallina, ¿eh? Oh, lo más útil.
de que con este cae el bicho maudito que te da. Semilla ahí, invernal, huevecito. Pólvora, semilla de pimiento, semilla general. Una hamburguesa picante. Términos de burger. Uy, la carne. No, la carne de la gallina. Me como una burger. La gallina tibia, carita ya. Qué bien, ¿no? Parece ser que no. Venga, que maderita. Ven, aquí hay un cangrejo al parecer. Ven, pluma. Joder, la pluma se va a ir a su casa. Vale, ballesta. Voy a gastar esta. Esta. Pobre gallina, perdona, Garfo. La gallina es para qué sirven si no. Acariciarla, para huevo. Y. ¡Para huevo! Joder, no le doy. Ahora sí. Y para matarla. Claro, sirven para eso la gallina. Entonces confirmamos que a Angelo le gusta ver los huevos a las gallinas. Que me den los huevos a la gallina. Eso puede ser. Puede ser que sea verdad. Ah, mira, una llama. Huevo. Está bueno el huevito, ¿no? Huevo. Estaba farmeando madera para un. Sí. Vale, venga. Me falta madera. Picamos. Quiero hacerme una casa con porche. Mucha madera. No sé qué casa se está haciendo Tara. ¿Es la de la del porche, Tara, o qué casa? No sé lo que estoy haciendo. Ah, pero esto está muy bien, la verdad. Construir, ¿sabes? Lo que estás haciendo es increíble. Es que le dijiste con una tristeza, boluda, que fue como, no sé qué estoy haciendo. No sé. Yo ya no sé lo que hago. Bueno, tú dale a construir y se te construirá algo, no te preocupes. Pobrecita. Vale, pues he hecho algo que tiene dos entradas. Mierda, Carpo, acabas de tu mensaje completo. No, Carpo, no. No. Ese mensaje, no, Carpo. Muerto el lobo. Muy bien, por el robón. ¿Qué tal tú? Todo bien, todo bien. Oye, este pueblo. ¡Eh! Cangrejo que me va a dar un caparazón normal. Aunque necesitamos del otro, pero bueno, caparazón normal no nos viene mal. Ok. No, cangrejo, no huya. O te pego flechazo. Ven aquí, pollito. Hostia, me ha dado rodando. Hijo de cangrejo. Ahí está. Pero es que hay 7 arañas aquí. Madre mía, la pesadilla de Tara. Acabo de encontrarme. Sí. 7 arañas seguidas que han venido por mí. Qué guapo, buah. De loco, chaval. Tara, te tenía que haber mandado a ti. Por no. Nada. Me hubiera muerto. Porque sé que te encantan las arañas. Qué majo. Mira qué majo. Tara, no me odies, por favor. Ya te van a comer las arañas a mí, déjame. No puede ser. Pero puede ser, Tara. Un huevito en un cofre. No. Coño, pasó. Una abeja. ¿Y qué son esos amigos de ahí? Hola, amigo, he venido. ¿Qué tal? ¿Qué me disparáis? No, amigo, no. Yo quería ser vuestro amigo. He tenido que matarlo, gente. Soy un asesino. Hola Bibi, ¿cómo estás? Hombre, por supuesto, para ti. Pensando en los gustos de Tara. ¿Qué pasa, araña? ¿Quién te crees que sos? Correcto, Carpo, correcto. Aunque luego no sé si después de irme volveré, pero sí, la colabo es hasta que se acabe el directo, en principio. ¿Qué tiro, tío? No sé qué tirar, es que necesito espacio. Todo bien, me alegro, bueno, che. Venga. Me como el maíz. Mira, me nombré, yo soy Missing, soy emitor de inteligencia artificial. Hola, Jaizen. Un besito en la frente, ¿qué tal todo? Y bueno, estoy acá todo con unos panas jugando al Lego Fortnite. Abro el cofre. Cae chilito. Vaya basura. Verdad, me ha dado basura. Qué bien, las ovejitas son tan bonitas. Eso, denme su lana. Arriba. Venga. Brejo. Vale, ya me he llenado de comida y ahora cojo la espada. Hijos de su puta madre, que dice que los quiero mucho. ¿Qué pasó? Hola, Gicross. Nah, Gicross, que ha puesto una cosa ahí muy graciosa. ¿Cómo que en el cofre había un espejo, Carto? Es que en el cofre hay un espejo porque se vio a sí mismo y vio un tesoro. Ah, es por eso. El misil sí lo ha pillado, pero yo no, Carto.
Acá está. Esto es lo que quería. Ney, ven aquí, caracolio. Oye, ¿como cuánta lana necesitamos? Yo tengo 6, no sé si es mucho. Es más igual, ¿eh? Pues tengo aquí 3 ovejas, voy a acariciarle. No me acuerdo ya, Carpo. No, dice que era una mierda y por eso es lo del espejo. Que te lo den, Carpo, por favor, ¿eh? Vení, 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 vení. No trolea el YouTube, Carpo, por favor. Ah, listo, dropio. Ya está. Estoy libre, gente. He encontrado lo que necesitaba. Vale, araña. El coso ese. Ahí tienen los canales Geekrox. Tief, es que Tief creo que no la está streameando. Tief, ¿tú estás streameando? No. No. Ahí está. Que me han preguntado por los canales vuestros. Qué agradable, sujeto. Bueno, venga. He vuelto, estaba buscando a Tief. ¿Cuándo hará el sorteo? ¿Qué no sorteo, por eso? No, es que Tief no tiene. Tief no streamea hace tiempo. Está en plan. Está de plan pana, pero no. ¿Cómo se llama esto? Él ya no. No puede ser. Esta. Me persigue la weá. Ay. Aquí podía aprovechar y ver. Aprovechar que el lobo se ha distraído con esa vaca. Esto. Una vaca por ahí. ¡Eh, cangrejo! Dark Souls. Modo Dark Souls. Me Dios, parece súper fantástico. Leche. Curala y reduce el hambre. Oh, nice. Venga. Porque esta vaca le queda poca vida. Bueno, ya la rematamos, ¿no? Ya que estamos. Listo. ¡No! ¡Me mató! No, vamos a dejarla sufriendo. El que contra quién. De lo mismo que dije a Navi. Dice que los quiero mucho. Ah, y gracias, Gaycrox. Buena, gracias. Ok, tenéselo acá. Qué bueno eres, bueno. Por supuesto, Carpo. Yo soy buenísimo, no, por eso. Mato a vacas con el que le queda un píxel de vida, por supuesto. ¿Cómo? Acá está el caparazón. Es una cosa bárbara. Que faltaba. ¿Listo? ¿Hago una cabaña aparte para los que se quieren quedar? Sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cabaña. Se nota. Ah, gracias. ¡Ah! Va. ¡Mierda! Inventario lleno. ¡No! Cabaña doble, cabaña amplia. ¿Qué caracol del orto? ¿Están re molestos? Venga. Tengo 3 caparazones, pero no son de la. Quiero una. Oh. Son de los verdes. Ay, la he hecho muy alta, pero bueno. Muere lobo. Muere lobo. Pero mejor que sea alta. Muere lobo. Guay, increíble, ¿eh? La ballesta es lo que más me gusta de este juego. Está muy buena la ballesta. La verdad es que sí. Yo no pensé que iba a pegar tanto. Y para muy rápido. Está muy bien. Las flechas que falla las puedes recoger del suelo. Sí, esto es buenísimo. Son las escaleras. Sí, ahí arriba hay un poco. Pues sí, se podía hacer escaleras. Ah, que se puede abrir la puerta. Vale, abro la puerta. Y he llegado. Ahí está. Ha venido. Roto. Inventario lleno. Ah, no, el cofre estaba aquí. Ahí se ha caído. ¿Qué tiene, antorcha? Colgante de vida. A eso ni lo abro, tío. Este acá. Momento de defensa 3, este es. Ah, no, ese es el mejorcito. Venga, fabrica. Ay, no tengo ya madera. ¿Qué madera me queda? Vale, yo tengo ya para construirme mi casa. Voy ahí. A ver si hago la casa con porche esa que me ha gustado. Listo. Creo que me da 3 escudos y vida máxima mejorada. Nice. Me está quedando re lindo esto. Sí. Es la civilización. Chun, 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 chun. Turututun, tutun, tutun, tutututun. Venga, vamos. Oye, a ir por acá. ¿Se sube de nivel el estatus del pueblo para poder mejorarlo o no? ¿Os habéis fijado? No mejoró, pero creo que deben faltar cosas. O sea que solo sube con. Entonces, construcciones de estilo. Aserradero y para cosas todos. Así. Desbloqueé 4. Ok, venga. El de Natu nunca debió existir. A ver, está bien que exista, Carpo. Otra cosa es que. Tiene obligado, explorar. Y tenemos descanso completo. Dame un segundo. Angelo, ¿me pasas el caparazón azul que faltaba? Uy.
Ok, venga. ¿Qué nos faltará construir? ¿Qué nos terminó de grano de lo que nos falta? No va a subir solo, tenés que subirlo con lo que te pide ahí, en mejora de pueblo. Ay, ¿sabes qué? Sí, me dan ganas de que estás a mi casa. Claro, es que ahora sí no deja mejorarlo. Porque antes era como... Tenemos que ver... Ponte mi pueblo. Ay, gracias. Sí, a ver, los chicos están trabajando bastante bien. Yo simplemente junto recursos. ¿Sabes que esta sea mi casa? Y que esa de ahí sea para los... Para los otros. Creo. Bueno, ¿cuál sería tu casa? La que tiene escalera, la que ha hecho Tiff. Ok. Y aquí voy a poner dos camas. El pueblo había subido y ha bajado y ahora ha vuelto a subir. Creo o sea que sí. Construyendo cosas. Sí, sí, pues cuando CG se bajó, sacaron las camas. Y cuando las pusieron de vuelta, ahí habrá subido de vuelta. Así tengo que sí. Tengo una duda, ¿puedo agarrar el cofre sin que se me. Salgan las cosas? Creo que no. Bueno, no cojáis mucho. Vale, me voy a hacer la casa con porche. Aquí un poco a la afuera. Ahí. Increíble que da ahí. Acá, paredes. Vale. Aquí queda más. Paredes, puerta de cabaña. Pared de cabaña. Ahí. A ver, que no tenga mucho del nivel. Media pared. Esquina. Escalera. A ver, Carpo, es que Ternatu nunca fue hecho para ser usado, Carpo. Simplemente por el la trama, pero ya está. Construcción base. Cabaña con porche. Cabaña amplia. Pues no sé dónde ponerla. Que se queda ¿Puedo bajarla? Modo de fijación. Podrías hacerme por acá. Una trama horrible, pues claro, si se juega el peor que sacaron, Carpo. ¿Cuál? El Pokémon Espada y Escudo. El peor Pokémon que han sacado. ¿Quién tenía el caparazón azul que faltaba? Oye, ¿no se puede bajar para que se meta debajo de la tierra la cama? O sea, la cama, la cabaña. Creo que no. ¿Por qué? Porque es que le hace como mucho... O sea, se queda muy levantada. ¿Hay unas escaleras? Ya, tendré que construirla y hacer escaleras. Es lo único que me queda. Sí, sí. Dime. ¿Vos tenías un caparazón azul? No, era verde. Yo tengo uno azul. Yo no tengo. Pasarme. Vale, voy a. La cabaña simple, la cama, listo, ya está. O sea, la cabaña. ¿Yo puedo ir debajo de una roca? Aquí. Posible, venga, en el sótano. Sí, queda raso. Toma, te da de comer, Navi. Ahí está. Vale, empiezo a construir. Suelo, pim. Vale. Primera fase. Vale. Okay, le ponemos esto, facilito aquí. Un desbloqueo telar, exprimidor y mesa de esencias. Chico raro, ok. Ojo, Opa. Está buena la cabaña, ámbar, vamos a ver cómo acaba. Ah, mira el ámbar. Bueno, Construcciones. Pero Carpo, ¿y eso que te dio por el Pokémon ahora? ¿Qué te ha pasado, Carpo? Dime. Me vas a tener que acompañar al desierto. ¡Al desierto! No tengo pala. Pero se te hace una. Te voy a dar un pico. Necesito que piquemos. Ah, vale, ok. ¿Para? ¿Está roto? ¿Esto? ¿Cómo funcionan los cimientos estos? Va ahí, ¿no? ¡Ay, mierda! Ahí. Porque esto, si lo pongo para acá, se va a quedar más abajito. No se queda en la misma posición que el otro. Randy, gracias por ese follow. Besito la princesa. Pero es que si no tiene el DLC pocho, Carpo. Pero pillarás, o pensarás pillártelo en algún momento, ¿no? Y los hola, Navi. Hola. No va a quedar espérate. Igual. Ah, ay. No me gusta. Es demasiado lejos. No me jodas que no, tengo que construir una escalera para poder construir la casa. Ahí está, vale, pues cuando me digas. Vamos, bueno. A ver, que pongáis. Quedó desbalanceado, no me gusta. Porque hay muchos zombies. Ok. Ah, que no era esa pieza, vale, que era esta.
¿Cómo haces para mantener la altura? Ay. No me gusta. Che, vos querías subir el pueblo, vos, no sé. ¿Eh? ¿Querías subir el pueblo? Cabaña con puerta completada. Porque creo que ya está para subir. Sí, ya está para subir. Ya lo subió, ¿no? Ya lo subieron. Yo no fui, pero alguien ya lo subió. Ah, pues porque... O subieron... No, o subieron el banco, porque algo se subió. Yo subí el banco. El banco fue lo que subió. Ah, pues mejoras pueblo, tablón y mármol. Vale, pues entonces sí. Sí, las cosas para mejorar pueblo las tenemos igual, ¿eh? Ya está para subir. Tablón y mármol. ¿Subo el pueblo? Venga. Perdón, ¿sí? Vamos. Gracias. O si no, dormimos directamente. O no, ya se está haciendo de día, ok. Mármol. Gracias, eres un montón. Y feliz año nuevo también, rey. O reina, no sé. ¿Cuál prefieres? Ah, es tu cuenta de celular. Ya veo. Ya estaría. ¿Qué te acredito? Viento de madera. ¿Ah? Listo. Bueno, es un largo viaje. Pared, escalera. No pasa nada. Mientras tanto podemos contar historias. ¿Cómo hacía el burro? ¿Cómo hacía el burro en la película? No es asno, no, aquí no. Es asno. Aquí es burro, acá es burro. Pero en la segunda película de Shrek que se van para muy muy lejano, que no sé cómo. Y se pone. ¿Ya hemos llegado? ¿Ya hemos llegado? No, aún queda. No. Y luego. ¿Aún? ¿Tomerito? No. ¿Ya? No. Soy chica, NTP. No. Ah, ok. Gracias, Reina. Hacerse un montón, me encantó. En serio. Esa parte es mi favorita. Así que muy feliz año. Espero que la pases bien, que puedas comer algo rico con tu familia. Y en la cena es la mejor. Opa. La cena de Rick. Sí. La 2 es increíble. Muy buena la sopa. Me encantó el crossover de sapo. Ah, ahí entendí. Sí. ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido. Estamos hablando de Rueck, que nos gustaba mucho la escena de asno cuando preguntaba que si ya habíamos llegado. Y en la cena. Y yo le estaba diciendo que me encantó también el crossover de sapo en la peli. Ah, ¿que salió sapo? Sí, salió sapo. Ah, pues no lo vi. Al final de la película. No lo viste. Se nota. Sí, es que hay un sapo. Es que no me acuerdo ya de Rueck. Es que es spoiler. Venga, Patux, nos vemos. ¿Y qué estás cocinando de rico? Que vaya bien. Que lo obligan a tocar pasto. A ver, chicos, es importante tocar pasto cada tanto. Está difícil, pero sí. No está difícil. Baja, salí de tu casa, tocas el árbol y... Y entras de vuelta. Y se volvía, viste cómo volvía. Si ya tengo que pasar, ya puedo volver. Dios, ¿cuántas cosas tenemos acá? Sí. ¿Esto qué brilla qué es? Una cosa que si la seguiste da un tesoro o una cosa así. Mirá, esta. Pues tengo mucha hambre, así que voy a comer esto. A ver. La vista. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué chulo! Es muy lindo. Nada, tremendo. Hermoso. Sí. Ay, Dios. Entonces ahora hay que irse al desierto, ¿no? No. Sí. Vamos. Dar y yo ya estamos yendo. ¡Ah, oh, qué rápido! Pues, se supone. Pues. Es un viaje largo. Ámbar cortado, pues venga, vamos a emprender el viaje. Llevo una espada, prueba, ¿verdad? Ya. Ya puedes hacer la casita. Sí, deberíamos poder. Intenta de todo, he estado cocinando desde las 4 de la mañana. ¡No! Pero es un montón, boluda, re temprano. Aquí. Pero, ¿qué? ¿Va a cubrir un batallón ahí? Voy a hacer huevo. Ahora que lo pienso, yo para ni nuevo no sé qué voy a preparar. Estoy haciendo carne. Sí, dice que sí se pica con el verde. Perfecto, gracias. Sabía que teníamos que volver. ¿Se imaginan?
¿No te imaginas? Oh, rayos. Yo con las llaves. Ay, yo tengo el mismo problema. Tengo que llego abajo y tengo que volver a subir para ver si cerré abajo y arriba. No. Imagínate cuando ansiedad, yo estoy en pleno viaje y se me viene a la cabeza. Sí. Madre mía. Está bien, falla, pues el único chef me tocó. ¡No! De mierda. ¡Qué garrón! Oh, se quedó re boludo. Pero, pénsalo así. Tú no, no, vas a salir muy rico y vas a jugar muy bien. Más o menos. Madre mía, aquí hay puro. Aquí hay gormitis. ¿Gormitis? Gormitis, sí. ¿No has visto gormitis alguna vez? No. ¿Sabes que sí lo vi? Como, son como unos. Son como. ¿Cómo explicarlo? Pero son de rocas y todo eso. Son los golems de Willy Red, pero. Pero versión rock. De sí, Willy Red. Sí. Ay, no. NFT. Eso. Ya, ya te lo ha dicho Angelo. Me estoy okay, yendo para allá. Creo que no, entonces. Trae madera. Traigo madera, pero madera normal. Aquí también. Sí. Vale, sí. Me ha hecho gracia porque me ha recordado al. He comprado leche, pero versión, traigo madera XD. Bueno, leche también podía llevar porque las vacas dan leche, pero. ¿Pero no te gusta? ¿Pero porque sentís que no está buena o? Fíjate si puedes picar eso de arriba. Sí. ¿Qué onda, Hitomin? Eso, pique. Corta gemas, ¿qué? ¿Por qué? Es como. Porque necesitamos usar eso para cortar gemas. Oye, está el dragón. Lo intentamos matar, aunque dicen que es muy tocho, ¿no? Hay otro, pero. Espérate, a ver si llego. Creo que este es más heavy, igual, ahí te hago más piso. Ok. No, lobo, no. El lobo le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar el lobo al bicho de Monster Hunter, ¿no? Sí, se pelean. Ah, pues estoy matando es un... al lobo. Voy a matar al lobo. No, amigo, no te quiero pegar. Déjame. Mierda, no me quiero pegar. No. Me caí porque soy boba. Me empalago del olor y yo no puedo comer. ¡Ay, ah, no, claro que eso es muy dulce! Missing, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Si cuando encuentras el Minecraft, que se ve muy cambiado, pasa a ver ese Lego. ¿Viste? Estamos jugando el Lego Fortnite con los muchachos. Ay. Intento comprender cómo se usa esto. ¿El cortagema? Oye, pues un poco lejos sí está el desierto, ¿no? Tampoco tanto. Llevo corriendo un rato. Es que por mar por ahí es más corto, pero. ¿Es del Fortnite? Creo que era Byte. No sé si es Fortnite, es literalmente Fortnite. ¿Cómo? Es el Lego Fortnite. Salió hace un mes, creo. Es como una especie de modo survival dentro de las opciones de Fortnite normal. Mira acá. No, pero vale. Llego perfecto. Quiero hacer una casa custom, pero esto es una casa común y corriente porque sinceramente ya me. No le entiendo la construcción de este modo. Increíble. Yo lo aprendí en Minecraft. Ay, ¿cómo estoy en Minecraft? Estamos en el Minecraft. ¿Este es el Minecraft? O más o menos. Ha cambiado un poco, pero. Yo me acuerdo, ¿te acordás, tío? Cuando jugábamos en el server de Rize. Que fueron a la luna. Que fuimos a la luna. Un gramo. Ya después de morir, sal. Procedemos a morir todos de una manera que era demasiado. Hace calor, ¿cómo? Sí, está en el desierto, Ángelo. No, no puede ser. Sí, hace calor. Pero me voy a morir. Hostia, sí que me estoy muriendo. No sé, ¿quieres morir? Guindilla. Tampoco te vas muriendo igual. La guindilla te va a dar más calor. Por las dudas. Entonces no me la como. Uy, pues casi estaba a punto de comérmela, tío. Ya no juego mucho. Ah, no, mira, tranqui, tranqui. Tiene sentido, ¿no? Que te dé más calor, pero. Ya. Pero si hay guindilla, no estamos en Murcia, estamos en México, entonces, ¿no? Lo que pasa es que yo me acerco a Ángelo y se pone muy calurosa la cosa.
No es buena idea que venga entonces ahora mismo. Ya estoy muy... ¿Qué cojones? Ah, no, un escorpión. Me ha quitado tres corazones y medio. ¿O es por el...? Vean, fuerte ese partido, ¿eh? ¿Cuánto tenés? 14. Ah, bastante bien. Sí, cojones. Los escorpiones. Hay otro que acerca. Mira, creo que allá hay otro. Vamos allá y volvamos. Semilla de guindilla. ¿Por qué hay una flecha acá como si alguien nos hubiera disparado en algún momento? Yo asustaba ahí. Vaya escarcha. Eso sí me cura el calor, ¿no? Sí, vaya escarcha, sí. Es más, si Missy invasa a la zona de invierno. ¿Cómo que anda de caliente? Estamos en el desierto, Pati. Puedes agarrar vallas de frío. Ah, mira. Creo que allá hay, o no sé si es pastito, pero bueno. Igual que coge la guindilla que te sirve luego para el frío. Uh-huh. Que allí tiene sentido que coja vallas escarcha para el calor. Claro. Ah, no, mira. Es de coso. Me encanta cómo la caja se ve súper bien, agarrar. Pero. Igual. 8 etapas. Es que hay que farmear aquí, que yo he venido y tengo. Esmeralda era. Ámbar. Sí, igual mucha gente me da de cosas. Amarillo es. Después de amarillo, con su rapido que se mueve, Navi está toda chiquita y toda tiene Native, que se me encanta su mundo. Esmeralda sí, que está muy bueno. No, aquí creo que no hay aldeanos con esmeralda. ¿Dónde va esto? Ah, bye. Ah, ya veo ámbar, vale. Ya lo he visto por primera vez. Sí. Entonces, si me meto aquí. Más que nada porque no sé cuánto necesitamos para hacer el cortacoso. Vale, pues madereo por aquí para subir. ¿A tomar agüita? Agüita no, perdón. Escalera. Leche. Escalera. Amarilla los plátanos. Escalera, sí. Tuki. Sí, lento, pero sí. Amarillo los plátanos. El rápido está aquí. Bueno, a ver qué más. No, es rápido, te lo carga bien. Hola, Sawyer. No, pónselo que te lo carga bien. Bueno, a ver qué más me falta. A ver, con tu tron maestro no, Jin. Solo hago escaleras para llegar hasta el ámbar, pero ya está. Tata. Me falta una unidad de madera. Tenía fetonía de madera. Bueno, creo que voy a tener que. Hay uno aquí arriba. Dos o tres. Ir a buscar más madera. Por supuesto, subo, eso siempre. Pero ¿dónde está? Estaba por aquí el ámbar. No lo veo, no quiero caerme. Voy a intentar construir aquí. Venga. Madre. La carnita. Ahí está el ámbar, vale. Venga. Lo tengo. Me he tenido que subir un pedazo de montaña. No, sí, están re altos. Madre mía. Están re lejos ustedes, ¿no? Uh-huh. Un poquito, sí. Ok. Tengo 28. Si no he construido 20 escaleras para este ámbar, no he construido ninguno. A ver. Picar. Ahora me dice, con este pico no puedes picarlo. Yo me quedé en casa haciéndome, ¿cómo se llama esto? ¿La casa mía, sí. Ah, va bueno. Es que me sentía solo, el único sin casa, ¿viste? Era como muy... Y lo que se acabó es la madera común, que ya llevo. Acá. Bueno, ya vamos a ir volviendo. Tuki. Qué grande. Qué buen servicio, loco. Missing, prepárame una pizza. Voy. Calienta el horno. En realidad, les dejé hecho churrajitos.
Oh. Que maté un par de lobos, entonces tienen ahí comidita. Ah, eso está bien. Si me equivoco. En toda esta montaña solo hay ese ámbar. ¡Ah, coño! Si aquí ya habéis subido. Vale, por eso solo había ese ámbar. Tomar viento. Vale, 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 vale. ¿Todavía queda más? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Caña con Porsche completa. La araña. Tan, ta, tan, ta, 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 na, 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 na. Mejora la aldea. Nitomero torcida 20, granito 30. Ay, espera, voy a... Paso de granito. Madera torcida. Se puede, 20. La aventura nos espera. Pero no pasa nada, si aquí me hago muy poco daño de caída. No pasa nada, puedo tirarme perfectamente, que no pasa nada. Oye, si pico los cactus me da mal. Mientras dijimos. Madera torcida 20. Ha venido con madera. 30 losas de granito. Ok. Estoy empezando a entenderlo ahora. Vamos a tomar y dejarme 20. Encima viste que hay unos que son. Uy, esqueleto. Una estructura enorme. ¿Te pasa, amigo? Bueno. Ahí llegó el esqueleto. ¿Cómo viste, Carbo? Torno de piedra, hacer losa de granitos, venga. Cambia receta. Necesito, bueno, 20 granitos esqueletos para esto. A correr. No, pero sin cantar. Pobre Ángela. No le dejes, claro, dale. Es lo típico, ¿no? Sin cantar. Podéis tarareas, pero sin cantar. Vale, sí, la final es hacer el Grinch. ¿Esto qué es? Bueno, hay esqueletito por ahí. De roca. Con... Cama, requiere. Que le quite madera. Acá, venga. Me lo hago, PvP. Hostia, tres corazones, quita un hit. Igual no me lo hacía tanto. Me ha matado. Hijo de lobo. Bueno, no pasa nada. Es una buena forma de ir a la casa instantáneamente con el ámbar. Bueno, a ver. Bombardera brillante. Continuar. Ven, viene mi aldea. Sí, venga. Por supuesto. Losa de granito y nudo raíz para mejorar el pueblo otra vez. Eso está fácil, ¿no? Dame un segundo. No, raíz. Falta losa de granito. ¿Qué está haciéndose? Está perfecto. Voy a hacerle. Debía hacer la cama. Si te tienes por ahí, te morís. Y por acá. 30 losa de granito. ¿Cuántas tenemos? Confiemos. Vamos a ver, venga. La vida se juega, ¿no? Ahí. Exacto. Listo. Para mejorar le faltan losa de granito que yo estoy haciendo. Dejé haciéndose en el. Vale. En el rompepiedra. Un poco más y ya está. Vale. Dale. Y la madera ya la tengo. El ámbar que tengo. 6 ámbar. No sé. Sí, hay que hacer. Hay que hacer el coso de este ámbar. ¿Cuál es el coso de ámbar? Necesitamos losa de mármol. Garra de arena, cortado, caparazón, claro, de arena. Bueno, esto no sé. Ahí la solté, pies. Está difícil. Voy a dejarla en el cajón igual. Va a estar jodido. Hay que ir y pegarse mucho con enemigos de ahí. Está complicado el asunto, güey. Oye, chicos, yo ya me estoy como ya medio durmiendo. Dale. Me estoy cansando ya, así que yo creo que yo me voy a ir retirando. Venga, dale. Tara. Sí, sí, nada. Creo que, nos espero vimos. Que salgan las losas y ya. Nos vemos. Chao. Adiós, Navi, cuídate. Bye. Descanses. Thank you. Bye bye. Explotó en el juego. No, Navi. Por falta de amo. Venga. No, sí, tendríamos que ir al desierto y
llegar. Sí, ya, ya, creo que ya es el mucho lobo, por hoy. El lobo lo puedo matar, pero lo otro es como. Ay, es que fiaca, boludo. Es que ya termina el año. Tengo un nivel de sueño que fuera joda, estoy como. A ver. Bueno, tengo 15, faltan 15 más, venga. Se puede. Bueno, ya le hice una cama a la bombardera, así que. ¿Cómo se llama esto? Puede respawnear ahí. Puede dormir. Claro, necesito caca. Ahí tenía caca. Navi. Yo voy a meter la cama en mi casa, que la he dejado un poco fuera. Pues no lo sé, Jin, la verdad es que no lo sé. A ver, cama. Ahí está. Ah, linda casita. Sí. Ah, te agarraste ya la bombardera. Te le hice un lugar a la bombardera. Es como en plan, no tengo un lugar para. No voy a hacer otra casa porque no tengo tanto material, así que la agarré. Y le quiero hacer una cama más al. Así también agarramos al Sawyer ese. ¿Podemos tener dos aldeanos ya? Podemos tener no sé cuánto. Podemos tener muchos, somos nivel 5 de aldea. Sí, por eso. Podemos tener muchos aldeanos. Es más, ya podemos mandar ese trabajo también. Le puedo decir que busquen madera, piedra y esas cosas. Por eso es que la quise agarrar también. Es como, bueno, farmen. Esclavos. Nada, va muy bien. Al fin llegué a una clase social más alta. Feudal. Me pongo en modo clebe, ¿viste? Trabajen, esclavos. Pobrecito. Trajen que para eso les pago. No. Bueno, usted no, me entiende. Sí. Ah, bueno, venga. No nos paga. Bueno, nos deja quedarnos en sus terrenos. Claro. El terreno es de quien llega primero. Exacto. ¡Eh, Navi! ¡Gracias por la raid! Bueno, venga. Tuki, boom, boom, boom. ¿Esta es la canción original? O sea, toda la canción. No la conozco. Solo esa parte. El otro día ¿cómo estás, Navi? ¡Hola, Randy! ¿Te encontraste? ¿Y qué onda? Literalmente es una nena de 8 años, creo. Es una canción de que quiere invitar a sus amigas y amigos a su casa. Uh-huh. A jugar. Ok. Es esa la canción. Y después pasa Chibi Chinita na 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 no no no. Igual no sé qué tan vieja es la canción, pero bueno. Se habla que es vieja igual. A ver, Sawyer. Pero tiene un ritmo muy pegajoso. Viene Mendea. Bueno. Un poco sí. Un poco sí, ¿viste? El que no le quiere admitirlo. Sí, es muy pegajoso. Es que a es ver, muy pegajoso. Es pegajoso, pero no se canta. Pero es pegajoso. Uh-huh. Venga, Sawyer. Listo, dale, ya tienen pollo, las camas de. Ya tenemos a nuestro Sawyer y a nuestra bombardera. Bombardera. Hablemos sobre trabajos. Ayúdame en la aldea. Busca comida. ¿Otra cosa? Trajo recursos. Recursos hay que cercanos. Ir a matar. A venga. Hombre, una escudo estaría bien para matar, la verdad. Continuar. Pretrabajos. Juego con aldea. Ah, el escudo, si te pones un escudo y el caracol que rueda te pega, se stunea. Está muy bien. Me pasó la otra vez que peleé. Se stunea y le puedes dar un par de. Ya tengo las cosas. Venga, vamos a mejorar la aldea.
La canción es de los 2000. Ah, mirá. Listo, nivel 6. Imagínate tenerla, hacer la piba ahora diciendo al fin la pegué. Oh, creer. Mi canción al fin la pegó. ¿Cómo el trabajo? Nivel 6, ¿qué desbloqueamos? No me ha salido nada, ¿no? Que en plan. Desbloqueo. Primero voy a esta aldea. 3, nada más. 4. ¿Qué tenemos? Ninguna pez se mover. No tenemos ni nada, pica piedra, precisar más tipo de piedra. Fusión refinada, fusión aliado, que es una tela, así. Ajá, ok, venga. Te probamos re bien. Me siento apropiado. Parte de la tierra sin sembrar. Hicimos bastante igual. La verdad, hicimos un montón. Voy a hacer tablets. Sembramos bien, che. Ah, yo les puedo dar llaves, ¿no? Para que puedan entrar aunque yo no esté en el mapa. Tendría que hacer eso después. Sí. Creo que sí, pero yo nunca descubrí cómo hacerlo, la verdad. A ver. Pregunta a jugadores. Angelo. Compartir llave. Jeff. Compartir llave. Planté guindillas y. Venga. Esa, el coso de escarcha. Dale. Yo les voy a dejar acá cosas que tengo. Tengo acá yo. Esto es de cosas de madera, ¿verdad? Ámbar en bruto. Ah, esto se junta a 30, ok. Cosas de madera, ¿sí? ¿Qué puedo estar? Sí, carpo. Cosas de granito acá, sí. Esto acá puede estar. La carne esta la voy a agarrar. La voy a agarrar y la voy a dejar en el. La voy a dejar para que le hagan. ¿Cómo se llama esto? Carne. Voy a poner para acá. Listo. Y acá tenemos para las semillas y eso, pero no tengo más espacio, bien. La parrilla, venga. Carne asada. Venga, mientras que haga haciendo eso. Vamos a romper piedras, ya está. Voy a tomar esto nomás, así ya queda limpio. La ballesta sí. Buena quita 7, está bien. Nice. Venga, comida al 5. Venga. Arpi el 5. Quiero hacer un cofre acá para tener. Listo. Ahí está. No me salen cangrejos del desierto. ¿Qué tengo acá? Cosas particulares. Bueno, acá puedo usar la seda. Ok, venga. Tengo lana también. Ya flores. Florcitas. Huevo, más 3 comidas. Pluma. Garra de lobo. Ballesta. A ver. Como una florcita que salen del piso con una piedrita y salen. Un pequeño de 6 tablones. Mientras que este requiere madera torcida y 6 losas de mármol. Ok. ¡Ey! Randy, gracias por el follow, se hace un montón. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! El calor me mata, sí. Sí, es muy malo el calor, ¿eh? Sí, sí. Es muy malo. Venga para acá. No quita mucho, pero es molesto. Ah. Si se te combina igual con el hambre. Hola, otra vez. Wait, what? ¿Es una contracuna? Estoy joya y vos, ¿eh? Todo tranga. De chilito. Acá, ordenando un poco el inventario en la casita. Aventamos. Ah, madera acá. Tomar los tablones de acá. No, donde más calor hace, Jin, es en la zona de Andalucía / Murcia.
En Madrid hace más frío. Todo lo que sea hacia arriba es más frío. Que bueno, tú no sabes que Madrid está hacia arriba porque... Que hace calor porque no existe, ¿verdad? Claro. Entonces, cuanto menos existencia, más calor hace. Bueno, venga, a ver. Voy a dejar un par de cosas acá que... Checo una nueva. ¿Hace listo. Falta más ámbar? ¿O no hará falta? Hay como 30 de ámbar. Sí. Sí, igual si podés, trae un poco más. Vale. Dale. Tengo aquí... Así que no, acá estamos aquí, estamos juntando Murcia, cositas. De hecho, las veces que ha nevado... Creo que tendría que ir a buscar un poco claro. de agua, la verdad. Como cosa histórica, ¿no? Aquí, en las montañas muy altas, pues sí, nieva. Pero lo que es a pie de calle, es muy raro que nieve. Claro. Yo nunca he visto nevar en toda mi vida. Y mira que soy viejo, pero nunca he visto nevar. Wow. Nieve sí, pero nieve ya en el suelo. Pero lo que es el fenómeno de que te nieve en la cabeza, no. Una garra de arena, garra de coso, la pala. Bien. Puedo cayer colgante de vida, colgante de frío, colgante de vida, todo en abundancia. Colgante de vida, colgante de frío, colgante de vida, colgante de escudo de caballero. Sí, granizo aquí también cae a veces. Echa dinamita. Ok. Exactamente, ¿ves? Por ahí, por ahí. Sí, vamos re bien. ¿A dónde convendría ir ahora? Al desierto. Al desierto y matar bichos del desierto, sí. Me parece estupendo. Lo que pasa es que yo estoy en el desierto, veo de esto, ¿cómo se llama? Ámbar, pero no veo ningún bicho para matar. Ni lobos ni de lo otro. Es porque si fuéramos por mar sería más sencillo. ¿Y no te puedes hacer un barco? Sí, pero hay que ver cómo. O sea, no existe el barco de por sí. Ah, ok. Dame un segundo, voy a buscar. Tiene que haber una forma. A ver, Google. Es más, creo que no descubrimos el caucho. Lego Fortnite. Sí, es que hay. Garra de arena. Bueno, me encontré en un cofre por lo menos. Materiales de... Ah, mira, y me está huyendo un lobo de eso. Se viene el lobo, ¿eh? Necesitamos riles medievales, propulsores, fundación dinámica, interruptores, pieza de fundación y tela de lana. No, ¡se ha cargado un escorpión al lobo! La forma la vamos. Ok, necesitamos una fundación dinámica. No, nos faltan cosas todavía. Nos falta, pero se puede, Pero nos falta... Ver, tengo... Dos garras de lobo de este de la arena. Ah, no, cinco garras de arena. Para que no hace falta, que lo he visto antes la garra. ¿Era mejorar el pueblo o mejorar un...? Ah, no, para crear... Sí, la... para crear el... Las nuevas herramientas de tierra azul. Sí, sí, sí. Losa de mármol tenemos. Interruptor, rocket explosivo, propulsor. Solo falta el caparazón, entonces. Pero es que no veo o no sé identificar yo a los este, no he visto nada extraño que diga, esto puede ser. ¿Sabes? Solo veo, pues bueno, planta de... ¿Cómo es esto? De guindilla, cactus y las plantas estas que hay en el desierto, pero no veo al... Al este. Donde piedras está progresando acá, haciendo normalito. Parrilla estamos acá haciendo. Sí. Guarda por hilo de lana. Ok, venga. Cerradero que está haciendo sus cosas. Pongo escalera y pico. Yo igual tengo que. Entrando a la pradera. Dale. Esto. Sí, yo creo que también voy a ir retirándome porque tengo que comer algo, son las 4 de la tarde acá. Así que... Ah, pues sí. No, yo sí, me iré en breve todo también. Todo para vale, mañana. Te dejo la llave si querés, así puedes ir vos, Ángel. Vale, vale. Yo no jugaré mucho más. Estoy aquí picando un poco de ámbar. Sí, sí, tenés llaves, ahí está. Pero gracias. Gracias, gracias. Por si luego o lo que sea entro. Dale, buenísimo. Bueno, chicos. Nos vemos, cuídense. Venga. ¿Cómo se bailaba? ¿Con la B? A ver. Con la B, sí.
La de mejor es esta. Dios, que me encantan los bailes, son muy buenos. No. ¡Qué buena onda! ¡Qué lindo, boludo! Encontré de esto, cangrejo de aquí. Nice. Vamos. Vamos, ahora que no me maten ni los mate yo a ellos. Bueno, chicos, escudo, nos vemos. Cuídense. Es que no tengo escudo, eso es lo peor. Tenga a Missing. Yo también me voy retirando. Vale. Se ha matado quedó... uno a otro. ¿Cómo? Ah, sí, los tres se matan entre ellos, está buenísimo. ¿Por qué los cangrejos? No. Porque son medio violentos. No me jodas, no. Uy. Le queda un hit y no podía coger el caparazón. Dale, ojo. Ojo el caparazón. ¿Dónde está, amigo? No me tires piedras que a mí me queda otro hit. Vale, ya lo veo. Rueda. Cuídense, bye. Tuki, voy para acá. Bueno, chicos, esto. Dame un segundo que me cargue el model. Venga, dame un segundito. Bueno, ahora sí, chicos, gracias a todos por venir. Espero que le hayan pasado lindo. La verdad que en primer es jugando Lego Fortnite, así que no sabía mucho, medio que estaba re perdido, pero hoy fue divertido. Me gusta, es bastante creativo, la verdad. No pensé que iba a viciarme de esa manera. Anyway, chicos, gracias a todos por venir, espero que se cuiden, que hayan pasado bonito. Más a la noche, seguramente vaya a estar jugando Need for Speed, porque tengo que terminar las clasificaciones. Así que, hey, nos vemos más tarde, chicos. Besote enorme, se me cuidan y yo los dejo con el Angelowo. Así que besote, chicos. ¡Muah!